Esto es Juárez by Night, el círculo interno. Bienvenidos a la segunda versión de este podcast de Juárez by Night. Dado que la primera fue atacada radicalmente por justicas, anatemas y demás, yo soy su anfitrión, Edan Rodríguez, y en esta ocasión estoy acompañado por parte de Vlad. Hoy, Genji. Thank you for listening. Gracias a todos por escucharnos. También estamos acompañados por parte de Sofía Arellano, nuestra experta en dramaturgia, biología y demás cosas extrañas. ¿Qué tal? Buenas noches. Estoy acompañado de parte de Oliver de la Parra, el jugador casual, experto en linajes extraños y temas de juegos de mesa. ¿Alguien más está experimentando un déjà vu? Hola a todos. Y estamos también acompañados de parte de nuestra recientemente nombrada arzobispa de Regiolandia y pueblos circunvecinos, la señorita Odile Cleo. Hola, muy buenas noches, gracias por escucharnos. Y también estamos acompañados por parte del doctor Edgar Meritano, jirofante de la ciudad de Puebla y pueblos circunvecinos, que en este momento justo está cumpliendo con sus deberes paternales, porque, insisto, tuvimos una pérdida de como una hora de grabación. Ustedes no lo notarán, pero se los platicamos. Y, y también tenemos como invitado desde uno de nuestros escuchas, a una de nuestras personas que nos comparte su experiencia, desde Buenos Aires, argentino, Martín Reynoso, alias Nitram. Bienvenido. ¿Qué onda? Buenas noches, gente. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Y de nuevo, para seguir con este tema del déjà vu, Martín, te vuelvo a preguntar, ¿quién eres? ¿Cómo te metiste en esto de Vampiro la Mascarada? ¿Y cómo llegaste a escuchar Juárez by Night? Bueno, soy jugador de rol hace, como te dije, por el déjà vu hace 15 años. Empecé jugando con lo que la mayoría empieza, que es Dungeons & Dragons 3.5. Ahí estuve con nuestro máster, que queríamos jugar otra cosa. Yo dijo, bueno, nos preparó un juego sin decirnos que íbamos a jugar. Y empezamos yo era un profesor de educación física y profesor de artes marciales. Otro pibe era policía y otro era médico. Y empezamos a jugar sin hoja, sin nada, y tirando solamente dados de 10, que para nosotros era raro. Y cuando nos abrazan del juego, dicen, bueno, bienvenidos a Vampiro la Mascarada, quinta edición. Y de ahí me enamoré. De ahí fue amor eterno hacia Mundo de Tinieblas en general. Jugué Vampiro, jugué muy poco Hombre Lobo, y actualmente estoy jugando Mago con un cultista del éxtasis. Eso, chico. Pero más que nada, soy máster de Vampiro la Mascarada hace 10 años, con mi propio setting que fui recopilando de los libros desde segunda hasta 20 aniversario, porque quinta no pienso hablar y no pienso tocar. La verdad, no me considero el mejor máster ni nada por el estilo. O sea, pero trato de que mis jugadores la pasen bien, se entretengan. Y actualmente estamos jugando una campaña que está dividida en tres épocas de la historia distintas. Pero bueno. Platícanos, es que la verdad es que la invitación estaba muy interesante, lo que nos platicaste ahorita en la versión número uno de este episodio. Del episodio. En el episodio perdido. O sea, dejen de hacer la mención. La ambientación está dividida en tres partes. Una en la década de los 90, más específicamente en el 95, otra en el 2010 y termina en el 2018. ¿Qué pasa? Mis jugadores no están jugando de manera lineal. Ellos están jugando con un grupo de personajes en el 2005 que tienen que descubrir qué pasó, porque hay una princesa desaparecida en el 2010. Hay una princesa desaparecida hace 15 años y otro príncipe que ocupó su lugar.
hay un grupo de vampiros que se hacen llamar los 13, que son 13 renegados de los 13 clanes, y ellos lo único que hacen es diablerizar gente de su clan. O sea que, por ejemplo, está Number 2, que es una Malkavian, porque todos no, nadie sabe sus nombres, sino sus números. Y Number 2 lo único que hace es ir a casa y come Malkavian, diableriza Malkavian. Nos toca otros vampiros, porque ellos se quieren hacer más fuertes y ser la representación, la mejor representación del depredador absoluto dentro de su clan. Bueno, los hago jugar como... y después también hay unos demonólogos, que son un Vali, un Angelizater y un Taumaturgo Oscuro, que les puse que dentro abajo de la ciudad hay un demonio dormido, porque investigando, Buenos Aires es una de las ciudades con más iglesias dentro de Sudamérica. Y para justificar, dentro de la historia es que empezaron a hacer iglesias a propósito, santificadas para controlar a este demonio dormido bajo la ciudad. Y los hago jugar como un poco de todo, o sea, como gente que ayuda, o sea, unos personajes que ayudan a los demonólogos, otro que quieren cazar a estos 13, sus personajes principales que están en el medio de todo para que no saben qué hacer, y a veces los hago jugar en el 95, que son las personas que secuestraron a la princesa original. Y entonces como que son mover así, y más que nada lo hago para que ellos se diviertan y para que se pierdan dentro del coso, para decir, bueno, quién es aliado, quién es enemigo. Muy bien. Y bueno, como en un déjà vu que estoy sintiendo ahorita, recuerdo que invito a la gente de Argentina que le interese, pues que se comunique contigo para saber más de esta invitación, que suena muy, muy interesante, la verdad. Y para aumentar nuestros egos colectivos, la pregunta era, ¿cómo fue que llegaste a jugar a Svi Knight? La respuesta va a ser como un recuerdo que tengo, fue por error que llegué a jugar a Svi Knight, porque yo en mis mesas de rol me gusta ambientar lo más posible, con luces, pongo música de fondo, yo estudié actuación y entonces trato de actuar e imitar voces de los personajes, todo, y un día en Spotify, buscando música para ambientar Vampiro a la Mascarada, me aparece una cosa que llamaba Juárez Svi Knight, el Círculo Interno, podcast de Vampiro a la Mascarada, y le doy play, y ahí escucho una dulce voz que dice: bienvenidos a Jueves Svi Knight, mi nombre es Edgar Rodríguez, y desde ahí, desde el episodio 1 hasta hoy, escuché todo, y la verdad estoy agradecido, como había dicho antes, porque esto es algo que yo, como fanático del juego, como rolero, estaba buscando. No había, o sea, si uno pone en YouTube Vampiro la Mascarada, Mundo de Tinieblas, la información es muy poca. Por ahí te salta información sobre un libro, o te explican más o menos a los clanes. En cambio, si uno pone Dungeons & Dragons, que es el juego más jugado del mundo dentro del rol, tenés kilos y kilos de videos y de audios y de podcast para tirar al techo. Uh-huh. Pero cuando encontré esto, que empezó Desde qué es Mundo de Tinieblas, qué es Vampiro la Mascarada, pasando por todos los clanes, por las historias, por los antidiluvianos, por los personajes más importantes, las disciplinas, las historias, porque no solamente la parte mecánica de las disciplinas, sino de dónde salió la idea, o sea, quién fue el primer portador de la disciplina. La verdad es algo que a mí, como consumidor de rol, me ayudó mucho y me puso muy contento, porque era algo que estaba buscando hace muchísimo tiempo. Al punto de que si hoy un día un jugador viene y me dice, quiero jugar X clan, o sea, Grulla, por ejemplo, le digo, bueno, ¿escuchaste podcast? El capítulo de Grulla, y fíjate lo que es un Grulla realmente. No te quedes solamente con lo que vas a leer en el manual del jugador. Escuchate el podcast, que ahí se va a ampliar más la historia. Así que desde mi parte les agradezco muchísimo por el podcast. No, pues de nada. La verdad es que, como comentábamos en un déjà vu que tuve muy fuerte... Deja de hablar del déjà vu. No ocurrió. En los efectos de temporis no bajo los que me encuentro ahorita,
comentábamos que la intención de Juárez Bañet siempre ha sido llamar a la gente, enseñar, platicar a la gente las cosas desde el nivel más básico, por así decirlo, y compartir con todos nosotros la experiencia que tenemos de 15, 20, 30 años, cada quien colectivo, o cada quien jugando, y ya colectivo pues unos 300 años, no sé cuántos serán en total, pero aparte explicarlo en español de nosotros, ¿no? Porque también de repente hay recursos de España, español de España, que hemos platicado un millón de veces, que pues a veces no coincidimos con los términos, pero también las experiencias que tenemos de mesas, ¿no? Porque, por ejemplo, y lo comentábamos anteriormente, las experiencias de la gente que vive en el centro del país, como pueden ser Oliver, Sofía, Edgar y Odil, difieren de las que tenemos Vladimir, yo, Erasmo, Rodrigo, Danop y Rubén, y también las que tuvo Adolfo, que él es de Yucatán, que es el extremo opuesto de nuestro país. Y con gente como tú, Martín, y con gente como hemos tenido Rodrigo y otros invitados que hemos tenido de otras partes de México y de otros lados del mundo, pues está, es interesante. Y de nuevo, vuelvo a lanzar la oferta y la invitación a cualquier persona que no sea, o sea, de cualquier lado de Latinoamérica, que les interese el tema, que conozcan el podcast y que digan, oye, yo también quiero participar, vengan, ¿no? Nos va a nutrir mucho las experiencias de cómo han jugado ustedes en sus mesas, X, Y, Z, cosas que a lo mejor... pues nosotros lo vemos muy parecido porque tenemos un trasfondo cultural similar, pero ya nos ha pasado que lo que, por ejemplo, tu ambientación es diferente a la que nosotros pudiéramos tener, y las experiencias que tenemos nosotros como jugadores y como narradores, pues van a ser de contextos diferentes porque nuestros contextos son muy diferentes, ¿no? Y gracias por lo de Dulce Voz, que yo creo que no entra para nada, pero gracias el tomar el cumplido. Edan se refería a mi voz. Ah, claro. Y bueno, ¿Puedo hacer una cosa antes que me olvide? ¿Puedo decir los memes? Claro, claro. Potato, potato, tatopo. ¿Cuándo vas a narrar momia? Y no me acuerdo ninguno más así del programa ahora. Explica tu maqueta. Mamadas pendejas. Mamadas pendejas. ¿Y cómo se llama? Cuando hacían el shot. Ah, sí, un shot de dicotomía. Dilo tuyo, la palabra clave para tomar. Dicotomía. No, también ya. Era... Ahora sí, ya oficialmente ya estuviste aquí. No, pero también es y así es como se gana Vampiro la Mascarada. Ah, claro. Ah, sí. Con esto puedes jugar. Así es como sí. El meme prohibido. Sí, ya casi no ganamos Vampiro. Continuemos, por favor. Continúa. Muy bien. Le está dando una apoplejía a Vladimir. Ok, y las noticias de la semana. Oliver, según nos informan nuestros amigos y compañeros del arma, Eduardo, Luis y Carlos, el príncipe de la ciudad, futura víctima de este hombre, el torneo de BTS ya acabó y ganó un norteamericano que se llama Killian con un mazo de gárgolas y... ¡Ah, claro! De Top Dogs. Y una... ¿Qué? No pregunten, no estoy informado. Ganó con un mazo basado en Top Dogs, que son un tipo de gárgolas, usando algo que es un Inceptor, y aparentemente pues ya es un compañero de Estados Unidos, de nombre Killian, y es el ganador de nuestro torneo mundial de Vampire the Eternal Struggle, juego de cartas. Para mayor información sobre qué es y cómo se juega Vampire the Eternal Struggle, visiten y escuchen Masterface, donde participa Oliver de la Parra, y a veces, bueno, estoy yo ahí como también ahí aportando un poco de lore. Y la otra noticia por la que Oliver me odia gigantescamente y todo el mundo aparentemente. ¿Dónde está la línea para odiar a Aidan, perdón? Detrás de mí. Recuerdo que hay cena. Empieza con Oliver y después voy yo. Al fondo de la derecha. Yo. Señora del pelo morado se mete. Y bueno. Yo pregunté primero. ¿Cómo se metió en la fila? Yo iba primero. Bueno, tú ibas primero, Oliver. Aidan, dinos qué. Que ha llegado a tu casa. La noticia es que ya habíamos platicado que ya se empezaron a enviar todos los juegos de mesa que estaban prometidos para todos los fanáticos de Vampiro la Mascarada, y ya empezaron a llegar. Entonces ya nos llegó Vampire the Masquerade Heritage, que es un juego de mesa de legado, si mal no me equivoco, Oliver de la Parra, lo que implica que... El tema Legacy no es una mecánica, es un elemento que se le suma, que significa que el juego... Una vez que lo terminas de jugar, queda modificado de una manera personalizada. O sea, hay cosas que vienen cerradas, pues entonces conforme avanza el juego, se va modificando.
por ejemplo, le puedes ir pegando estampas en este juego específicamente. Cuando escoges a alguien a quien vas a abrazar, le pegas una estampa para decir de qué clan es. Entonces, a eso se refiere con un juego Legacy o de legado, como lo acabas de mencionar, Aidan Rodríguez. Y pues ya empezaron a llegar. A lo mejor para que ustedes escuchen esto, ya hicimos el unboxing live en Instagram con la cooperación de un chavo de un canal que se llama Jugador Casual. Si lo conocen, me lo saludan. Le dicen que lo vamos a invitar. Es buena onda, me cae muy bien. Es buena onda. Pero digan, explíquenme, necesito saber, ya te explico. Y la gente que nos escucha, ¿qué es este juego? Este es un juego que te promete 700 años de historia desde la perspectiva vampírica. Entonces vas a empezar jugando en la Edad Media como un Matusalea de un clan, el clan que tú elijas. Entonces vas a ir encontrando humanos que a veces pueden ser un esclavo, a veces puede ser Juana de Arco, y puedes ir convirtiéndolo en una herramienta para cumplir con tus planes como vampiro. Entonces cada vampiro, cada jugador tiene ciertos planes específicos y necesita tener a ciertas figuras políticas o militares o místicas para cumplir con sus planes. Entonces así va a ir avanzando hasta la actualidad. Entonces vienen diferentes tableros para empezar en Europa de la Edad Media y terminas jugando, si no me equivoco, en Nueva York en la época actual. El tema es que tiene unos aspectos muy, muy interesantes, muchos como para hablarlos ahorita todos, pero algo que es, por ejemplo, muy interesante es que cuando tú eliges a un humano para abrazarlo, vas a tener una carta que viene previamente en una mica, en una funda, y lo vas a conocer como humano. Pero una vez que lo abrazas, sacas la tarjeta, le das vuelta y ahora conoces su lado vampírico. Y entonces esto puede detonar mejoras o cosas que no esperabas de él, como por ejemplo algunos defectos que van a provocar que sea complicado lidiar con él a nivel tus planes, ¿no? A lo mejor no va a ser tan dócil como tú pensaste que sería una vez que lo hiciste vampiro. Es un juego que te promete esta experiencia capitular, es decir, una crónica, por llamarlo de alguna manera, pero también lo puedes jugar en una sola sesión, entonces no es necesario que siempre estés jugando con las mismas personas como pasa con los juegos de Legacy. Otro detalle interesante de este juego es que prometieron a los clanes básicos de la camarilla y en el mero final de la campaña de Kickstarter, porque este fue un proyecto que se fondeó a través de Kickstarter, dieron al clan La Sombra y una vez fondeado de una manera bastante inesperada, porque esto no suele pasar en las campañas de Kickstarter, sumaron al clan Simis. Entonces eso es algo muy emocionante del juego, ya están entregándolo, yo espero recibir el mío empezando diciembre. Y mientras tanto me seguirá chocando Aidan Rodríguez, que ya lo recibió. A todos. Levante la mano, por favor, quien choque a Aidan Rodríguez. Gracias. Oigan, yo tengo una teoría que les dije en el chat. Creo a que ver. Aidan Rodríguez probablemente sea el narrador de Juárez by Night. Tun, tun, tun. No creo, güey. No levantes falsos ni empiezas. Las pruebas porque te puede visitar el Justicar. No, usted se tiene que arrepentir de lo que está diciendo. Es no claro. Puede ser una acusación tan grave. Exactamente. Y bueno. No, de verdad, es como Kikiri Bubu, es un pollo. Habiendo cumplido. Un pollo gigante. ¿Cómo estás diciendo eso, Edgar? O sea, no confundas a Aidan con el pollo gigante, o sea. Bueno, dado las cantidades industriales de pollo que como, sí pudiera ser un pollo. Estoy esperando que me salgan alas en cualquier momento. Pero ese no es el tema del día de hoy. El día de hoy, habiendo cumplido los obligatorios 15, casi 20 minutos de nada del programa. Digo, amén de la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Ahora vamos a hablar de la lista roja. Los anatemas. Y siguiendo los protocolos anteriormente establecidos, Vlad, ¿qué sabes de la lista roja o los anatemas? La lista roja, los anatemas, es una lista de los individuos que la camarilla ha identificado como enemigos públicos a la institución de la camarilla. Puedes cometer diferentes fallas, puedes cometer fallas a las tradiciones, puedes cometer diferentes pecados. Pero para llegar a estar en la lista roja, necesitas cometer pecados, errores muy grandes que te ponga en la lista de los más buscados. Estar dentro de la lista roja significa estar siempre corriendo por tu vida, ya que hay un precio en tu cabeza. Y dependiendo de
De hecho, hay un premio por quien te logre entregar, te logre matar. Y es eso, es la lista de los más buscados dentro de los juegos y dentro de las mesas de quienes nos escuchen. Los miembros de la lista roja pueden ser igual antagonistas o pueden aparecer en tu crónica para darle más riesgo a la historia en la que estás platicando, hacerte amigo o tener negocios con alguien que está dentro de la lista roja también trae consecuencias negativas. Ese es mi punto de la lista roja. Ok, Sofía. Pues sí, creo que no hay mucho más que explicar. Pues los más buscados, ¿no? Cualquier afrenta contra la mascarada o contra cualquiera de los preceptos, entre comillas, sagrados que estipula la camarilla para la sociedad vampírica, como la diablería, pues te hacen acreedor de entrar a la lista roja, ¿no? Okay. Es un problema pertenecer a esa lista como vampiro, tienes que ser un prófugo de toda la sociedad. Si ser un prófugo sin ser vampiro no está fácil, bueno, siendo vampiro pues está todavía más complicado, ¿no? Exactamente. Edgar. La lista roja es los indeseables de la camarilla. Cada clan, se compone de 13 y los clanes claman trofeos sobre cada uno de los individuos, ¿no? Dependiendo de sus crímenes, ¿no? Lo que hayan hecho. Debo mencionar que en particular ese libro me encanta, me fascina. Es un libro grande, ¿no? Un libro de gran formato, pues, o sea, como con hojas como oficio, con ilustraciones muy padres que en su momento me inspiraron muchísimo. Y pues ya, y que está construida a partir justamente, que ya hablaremos de ella ahorita, de que Mentiri, ¿no? Fue la primera que dijeron, a ver, esta es la primera que va, y ya después, de ¿quién nos quiere agregar banda? Ajá, exacto. Muy bien. Odil. Son vampiros que atentan contra el status quo de la camarilla, sea lo que sea la camarilla, lo que la camarilla considere el status quo en ese momento. No significa que sean una amenaza contra las tradiciones necesariamente, aunque muchos lo son. Pero sí pueden ser una amenaza contra los intereses de la Torre de Marfil o del Círculo Interno. O sea, hay vampiros que no necesariamente son malvados, con muchas comillas, pero que son tan poderosos que pueden ser un problema. Muy bien. Oliver de la Parra. Pues a esas alturas ya hay muy poquito que sumar, solamente resaltar que a veces sí son un tema para toda la camarilla y a veces son un tema para un clan en específico, ¿no? Y de ahí vienen algunos temas que hasta rayan en lo ridículo, como Alexis Sorokin, de la cual ya hablaremos, pero hay unos que sí son malos globalmente y otros son como malos localmente, ¿no? Uh-huh. Martín, cuéntame. Hay que hacer una diferencia grande entre la lista roja y los anatemas. O sea, si bien los anatemas son los que componen la lista roja se fundó por una necesidad de... No, ya no era, che, rompiste una tradición, cualquiera de las siete, sino que sos una amenaza a nivel global para la camarilla. O sea, ¿qué poder o qué conocimiento tenés para ser una amenaza a nivel global? Ya sea para la camarilla o para un clan en específico de la camarilla. O sea, estamos nombrando de que Kimentiri fue la que fundó a la lista roja, básicamente. Pero de ahí para abajo, o de ahí para arriba, no sé cómo quieren decirlo ustedes, todos son una amenaza. Y leyendo, hay vampiros que, si uno lee quizás su generación o sus habilidades, no entendés cuál es la amenaza, pero la amenaza no es lo que hace, sino el secreto que maneja. O lo estúpido que puede ser, como Farox. Farox fue un miembro de la lista roja durante mucho tiempo porque básicamente era un estúpido que le gritaba al mundo de, mírenme, soy un vampiro. Ok. Bueno, creo que es muy pertinente lo que tú comentas. Hay que diferenciar entre lo que es un anatema
y segundo, lo que es un miembro de la lista roja. Primero que nada, un anatema es un vampiro que está sujeto a una caza permanente de sangre por parte de la camarilla, como ya comentaron el resto de mis compañeros, generalmente porque representa una amenaza al status quo de la camarilla o lo que la camarilla considera que es bien mantener. Sin embargo, hay una serie de vampiros que están en esto que se llama la lista roja, que generalmente se entiende que son 13 los miembros que componen la lista roja, aunque la realidad es que la lista roja es en realidad como de 20 miembros, si no mal me equivoco. Sin embargo, los primeros 13 de esta lista son como los más malos. Buscados. Ajá. Y la pregunta que les voy a hacer a ustedes es, ¿saben por qué los primeros 13 nada más? No. Por lo que le dieran, porque son por la organización... Para que los alastores sepan cuáles son los más buscados, porque son 13 clanes y cada uno tiene un premio y solamente un clan puede nominar a un miembro de la lista roja. Y no sé, profe, dígame usted, profesor. Pero es que también, si solamente un clan de la camarilla puede nominar a un vampiro en la lista roja, solamente tendrías 7 en la lista roja, ¿no? Uh-huh. Ah, verdad. Es un tema de prioridades, ¿no? O sea, ¿de quién es más riesgoso para la camarilla? ¿O? No, es que la camarilla es bien supersticiosa. Entonces es 13 por el viernes 13, güey. Porque es un número de mala suerte. Es neta. Sí. Es una estupidez titánica, pero es que es un número de mala suerte el 13. A pesar de que el 13 es como un número de mala suerte, es una cosa reciente, por así decirlo. O sea, nomás tiene 700 años de cómo se llama. Sí, son 300, ¿no? ¿Cuándo fue que condenaron a este hombre? Bueno. ¿A cuál hombre? Al líder de los templarios. Charles Molière. A Charles Molière. Cuando lo condena es cuando el 13 empieza a agarrar esta connotación de número de mala suerte. Antes de eso, el 13 es un número de buena suerte. Curiosamente, por eso cuando te vas a encontrar estos, no sé si los han visto, estos anillos como de símbolos de buena suerte que traen el trébol y la herradura de caballo, viene el número 13, porque es un número de buena suerte. Sin embargo, en el imaginario normal, común de la gente, el 13 es un número de mala suerte por la asociación con el viernes 13 de los y la masacre de los templarios. Y también tiene que ver porque había 13 personas en la mesa de la última cena. Eso a nadie le importa, Odile. Nadie sabe de esas cosas. Esos detalles judeocristianos a nadie le interesan. No te creas. Más como a 3,000,000,000 de personas que viven en este planeta. Nah. Pero la razón por la cual son 13, voy a tener que decirlo porque si no se pudre. Mamás, pendejas. Sí, es una estupidez porque son 13 dentro de los de la camarilla, pero muy bien. Sí, la verdad es que estaba medio sacado ahí. Sí, es una estupidez. Si vos me decían, son 13 porque somos 13 clan originales, porque somos los 13 hijos de Caín, te la puedo llegar a... hubiera tenido más sentido de, porque es Jetta el número. Jetta es mala suerte acá en Argentina. No, es una estupidez porque es de mala suerte el número 13 y por eso nomás los 13 más importantes son, porque la lista en realidad es mucho más larga. Muy bien, pero bueno, y la lista roja porque pues... vampiros y sangre, ¿no? Y de ahí sale también el hecho de que los alastores que los han cazado son alastores rojos, porque va relacionado con este número de este color que le pusieron. La lista roja, como ya mencioné, pues es un listado de todos aquellos vampiros que la camarilla considera que es necesario purgar de la faz de la tierra. Los vampiros que están en la lista roja son llamados anatemas y se considera que están continuamente bajo una cacería de sangre. La lista originó en Europa al final de la revuelta anarquista y la Convención de Espinas o la Convention of Thorns, pero no sería hasta el siglo XIX que la existencia de esta lista roja sería compartida con los Joscians, que fue este grupo de arcontes de los que hablamos la semana pasada. Pero antes de este tiempo, el círculo interno junto con los Justicar, los arcones y los alastores sabían que existía este grupo, ¿no? Al principio la lista roja era no oficial, motivada políticamente, era una lista de asesinatos planeados que estaba creada por los fundadores después hechos Justicars. No, perdón, sí, los Justicars hechos fundadores después, que para quitarse a los enemigos que ellos tenían en contra de la camarilla nueva. O sea, a lo que voy es, los fundadores hicieron su grupito, hicieron su secta con juegos de azar y mujerzuelas y dijeron, este güey,
me cae mal y estos afectan a nuestro reinado, lo que queremos hacer con la camarilla, hay que matarlos. Y eso fue la primera lista roja. Conforme pasan varios eventos de los que vamos a hablar ahorita más adelante, pues se cambia esa lista roja y se hace más pública y se hace evidente quiénes están ahí. Los primeros anatemas o los primeros miembros de la lista roja que estaban más arriba en la lista eran los enemigos de más alto rango para la recién formada camarilla alrededor de Europa y consistía de miembros malditos o muy odiados de la, por ejemplo, los samitas como Tarik el Silencioso y algunas luminarias de dentro del Sabbat como sería Robert Weston. Gracias a que la lista roja era muy secretiva durante la época de la revuelta anarquista, la mayoría de los anatemas ni siquiera sabían que estaban siendo señalados por parte del círculo interno de la camarilla, pero ya después de la convención de espinas se abrieron un trío de espacios, es decir, le dieron crán a tres de estos miembros de la lista roja y la camarilla tuvo que llenar estos espacios y se llenaron con nombres de algunos miembros del Sabbat como Petaniqua, que fue seleccionada más que nada por su rango y rol dentro del Sabbat. Y después de su nominación, su nivel de amenaza incrementó, por así decirlo. Especialmente después de que ella casó y mató a una samita antitribu infernalista llamado Rafi Ibn Najam. Y le pidió a los ancianos del clan, o de la camarilla, perdón, que le dieran el trofeo. Ahorita explico lo que es el trofeo, pero lo que pasó fue esto. Petaniqua no era parte de la lista roja, sino que por obra y gracia del Espíritu Santo y nuestro señor Caín, ella mata a este asamita anarquista y ella sabe que existe un premio por matar a este anarquista. Va a la camarilla y le dice a la camarilla, ya te quité este pedo, este problema de encima, dame mi recompensa. Y la camarilla dice, no. No. No solamente no te lo voy a dar, sino que ahora tú eres la amenaza para la camarilla. Que es una cosa que comentamos anteriormente en el episodio de Arcontes a las Torres, Templarios y Paladines. Si tú matas a alguien de la lista roja y en el premio, en el trofeo, no está escrito que tú lo puedes matarlo o diablerizarlo, entonces tú vas a ser quien me tome el lugar. Y pues algunos nombres como el de Rabat y el de Kemintri han estado en la lista roja durante el tiempo más largo. Rabat. Algunos de los antiguos anatemas se hicieron conocidos a la población general de vampiros por la única razón de que sus crímenes contra la camarilla no eran de escala espectacular. Es decir, estaban ahí y nadie sabía por qué diablos estaban en la lista roja, ¿no? Sin embargo, la distribución de los anatemas y la promesa del trofeo eran. Anteriormente era algo muy clandestino, ¿no? Sobre todo que nomás era entre Arcontes y Alastores y que muy pocas veces se mencionaba en público. Sin embargo, cuando la lista se hace pública, pues mucha gente está así como que, de aquí soy, güey. Básicamente la lista roja es en muchas formas el equivalente a una leyenda urbana que existió durante muchos años hasta que se probó que era real. Es más, la lista roja se hace pública por culpa de un miembro de la lista roja. Así es. En 1990, un gangrel de nombre Martelo Sánchez interceptó un mensaje entre Kemintri misma y un anatema de nombre Valerius Mayor. De acuerdo a los contenidos de esa letra, Valerius quería juntar a todos los anatemas como parte de un plan, hacer su propia secta y darle crán a la camarilla. Y dado que una vez después de que se verificó que la letra de Kemintri era de verdad, los Justicars pusieron, le dijeron a los Alastors, pónganse a trabajar, y les dieron un acceso sin precedentes a los recursos de la camarilla. La lista, sin embargo, para este entonces ya era pública, y durante los siguientes años resultó en la destrucción de varios anatemas. Entonces, la primera lista que nosotros conocemos de los anatemas va a ser aquella que este mismo Gangrel, Martelo Sánchez, va a descubrir y que le va a, de una manera u otra, a publicar para que la gente lo conozca. Esta lista aparece en 1994, descrito en el libro de los más buscados de los vampiros, o Kindred Most Wanted, y la lista va a estar organizada, aunque se sobreentiende también que es el orden de importancia, de los más viejos a los más nuevos.
Y vamos a empezar de nuevo, como siempre. Si saben algo de estos personajes y algo que les llama mucho la atención de este personaje, menciónenlo y vamos a ir mencionándolos así muy, muy por encima. Yo voy a hacer una introducción muy breve a cada uno y cuál es el trofeo que se le da y el clan que hace el trofeo. Y primero que nada tenemos a Angelo, el hermano de sangre. Angelo, el hermano de sangre, es un Blood Brother, un hermano de sangre, que pues... que es el único que sobrevivió a su grupo y se puso bien loco y empezó a hacer desmadres por todos lados. El clan que... perdón, antes de empezar, ya me interrumpí yo solo. El trofeo. Cada miembro de la lista roja va a estar sujeto a lo que se llama el trofeo. Es decir, hay un clan que luchó para que este personaje estuviera en esa lista y por la captura o la muerte, dependiendo de las condiciones de lo que sea, se otorga el trofeo. El trofeo es un premio que, como ya mencionamos en el episodio de los Arcontes y Templarios, puede variar. Puede ser desde que simplemente el derecho de matarlo y quedarte con sus posiciones, hasta el derecho de realizar la diablería sobre él, etc, etc. Depende mucho del vampiro y el trofeo, y el clan que da el trofeo. Entonces, el clan que da el trofeo para Angelo es, primero que nada... simplemente tienes que entregarlo, sobre todo si puedes conseguir una muestra de sangre, se considera que le das, que cumples con el trofeo. Al clan Tremere no le interesa matar a Angelo, simplemente le interesa conocer cuál es el secreto para crear a un hermano de sangre, para considerar. Si lo matas y te quedas con una muestra de sangre, ya lo hiciste. Pero... es que justo ahí el... la cosa aquí con... perdóname, el chiste aquí con Angelo es que Angelo es un Blood Brother, que es una cosa que los Tremer, perdón, no han podido realizar dentro de Vampiro la Mascarada. ¿Me explico? O sea, los Tremer hicieron gárgolas, hicieron todo lo demás, pero los Blood Brothers son una cosa muy específica. Entonces los Tremer normal quieren encontrar para saber cómo hicieron los malditos antitribu para lograr los Blood Brothers. Sí, justo, y aquí el tema es que cada, o sea, como mencionaste al principio, todos llegan ahí por diferentes razones y además espera algo diferente del Alastor que lo atrape, ¿no? O sea, no siempre se busca la destrucción del miembro de la lista roja. A veces se va a buscar, como en este caso, una captura que te permita entendimiento, porque hay algo detrás de Angelo que los Tremere quieren. Exactamente. Y creo que de esto hablamos como a profundidad en el de Blood Brothers, ¿no? En el capítulo de Blood Brothers. Sí, creo que sí. Sí, recuerdo que sí. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios sobre Angelo? ¿Cuál era el trofeo de Angelo? ¿Qué te daban si lo atrapabas? Pues, ¿no dice? No dice, nomás dice que te van a deber un favor. Ah, no, pues wow. Oliver, ¿tiene alguna representación interesante en el juego de cartas? Tiene este una de las, sí, una de las representaciones más interesantes, de hecho. En el juego de cartas, la lista roja se introdujo en una expansión que se llama Kindred Most Wanted. Y Angelo era un promo que tiene una peculiaridad muy, muy, muy interesante. En el juego de cartas, los Blood Brothers están divididos en círculos. Es decir, que solamente el mismo círculo puede utilizar las cartas de Sanguinus, un poco muy aterrizado con cómo funciona la disciplina en el juego de rol. Sin embargo, Angelo es el único que puede hacer cross círculo, o sea, puede jugar con cualquier círculo porque tiene esta afinidad, digamos, con la Bloodline como tal, más allá del círculo al que perteneció cuando se le creó. Es muy, muy relevante. Es uno de sus poderes especiales, perdón, no lo mencioné, pero Angelo tiene la capacidad de controlar las frenesis de otros Blood Brothers que no sean de su círculo. Sí, y además tiene estos problemas de que siempre está buscando en otras personas a los sus familiares muertos. Exactamente, a sus familiares muertos. Entonces termina abrazando a personas y luego los destruye porque está como en este trauma recurrente de sus hermanos con los que fue creado y que luego fueron destruidos. Muy bien. ¿A ustedes les parece un personaje que es interesante? O sea, ¿sí les parece como el nivel de amenaza correcto para estar en la lista roja? Digo,
A mí no me parece un nivel de amenaza, pero como dije y como dijeron, es algo que le parece interesante a la camarilla y que puede considerarlo en contra de status quo. En este caso, el primer más bien dice, ¿y si lo bidisecciono? No es que sea el primer vampiro que vaya yo a abrir, ¿no? Yo creo que los tremers... No es que sea peligroso, más bien es de es interés. Es interesante, exacto. O sea, pusieron nombre ahí porque para mí los tremers justificaron el hecho de que querían buscar un hermano de sangre. O sea, fue tipo, sí, mándalo a la lista roja si nosotros no nos preocupamos. Tipo, que, o sea, como el capítulo de Simpsons, no podría ser lo otro. Sí, justo. Muy bien. Puntos extra por la referencia. La siguiente sería Rabat del Clan Nosferatu. Y la verdad es que voy a ser muy, muy, muy amplio en la descripción de Rabat. Simplemente Rabat es una Nosferatu que está, si mal no me equivoco, tiene la última la última muestra viva de lo que es la plaga negra, la muerte negra, y por eso la tienen ahí metida en el en la lista roja. La miasma. Es que el problema con ella es que descubrieron que la contagiaba a su progenie y que la puede contagiar a otros vampiros. Entonces eso es una portadora de algo. Exacto. Es de las pocas enfermedades que se conocen que pueden afectar a los vampiros, tal cual, porque ya no dejó de alimentarse en la peste negra de gente con peste, ¿no? O sea, ella es más un tema de la meten a la lista de supervivencia. Dija, justo. Curiosamente, el clan que otorga el trofeo para Rabat es el mismo clan Nosferatu, aunque ellos no han hecho no han movido ni un pelo para casarla a la mujer, y buscan más que nada refugiarla. Los Malkavians también la buscan porque quieren ayudarla porque ella les ayudó durante la Inquisición. Y se supone que el Sabbat no sabe que existe, pero si la encontraran, la convertirían en un arma, ¿no? Porque peste negra que mata vampiros suena como un plan. Sí, y ella en general como que no es mala onda ni nada, o sea, al contrario, es un personaje como muy padre y como muy noble de hasta de repente, que simplemente se vio enredada en todo esto por azares del destino. Ok, la siguiente sería Jenina, que es una miembro del clan Samedi, y alguien recuerda qué diablos hizo Jenina. Jenina es un monstrillo, o sea, Jenina de entrada es child del varón Samedi. Y ella se dedica a matar pederastas y a escribir poemas respecto a su origen vampírico con la sangre de sus víctimas ahí a plena vista. O sea, se da cuenta que va... ¿Qué tiene de malo? Nada, está padre que lo haga. Pero no que revele que es un vampiro. Su problema está en la poesía. De hecho, se le conoce como la poeta roja porque escribe con la sangre los poemas estos que dejan la pared revelando datos de los vampiros locales, del príncipe, whatever. Entonces es más como una... El marqués de Saya lo hizo antes, güey. Sí, pero pues no hablando sobre vampiros. Entonces su problema es más que la encuentran un poco demasiado chismosa. Y luce de repente como una muñeca victoriana, así toda bonita, cuando en realidad es una niña que tiene un aspecto como de quemada y así, o sea está bastante horripilante. Ok. Me agrada la parte de sus víctimas, la parte de chismosa también me agrada. Es que es un muy buen antagónico, la verdad es un gran personaje antagónico para que te manden a que te suicides investigándola. Pero aparte es un... ¿Y por qué la persiguen? Porque mata pederastas. ¿Somos los malos? Disculpe, señor príncipe, no es que yo quiera dudar de su sapiencia y conocimiento, pero... ¿Qué tendría de malo eso? Muy bien. Bueno, nada, pero dijo mi dirección. Pero es como yo juego mis mesas. O sea, yo mis mesas castigo más la estupidez que la traición. Y claramente acá está siendo estúpida haciendo los poemas. Pues... Como que quiere ser mala leche, ¿no? Como que dice... Mira, es como por ejemplo... Como que dice, yo no soy de la máscara, yo no... Historia real. Como que dice, pues yo no sigo la carada. Historia real. Hay gente que piensa que los libros de Anne Rice es una confesión. Entonces, pues te parece una estupidez. Pues bueno, o sea, ok. Historia real. No. Historia real.
Bueno, hay gente que nos ha escrito a la página Camarilla preguntando cómo le hace para convertirse en vampiros, ¿no? Y hay que tener que no. Tienes que depositarme 20,000 pesos. Dos veces. Uno lo atendió Sofía. Yo me acuerdo mucho porque yo estaba como haciendo cosas. Y Sofía así de, ¿qué le respondo yo? Pues que no, que esto es un juego. Que depositen 20,000 pesos. Ajá. ¿Qué mal sería? Y Sofía en toda su sapiencia ya le echó un tocho post. Súper bien hecho. Y el otro como que siguió insistiendo, pero ya como que Sofía mejor lo tiró de loco porque era más fácil. Y el otro fue más reciente, haber tenido como, yo creo que tendría como un año, y ese le tocó a Mónica. Un saludo a Mónica Carrasco de Camilla México. Mónica Carrasco, y también fue como de... Aquí le mandamos un saludo. También fue de, oye, Odile, ¿qué hago yo? Pues dile que esto solamente es un juego, que no somos vampiros, dile y que solamente nos disfrazamos, ¿no? Ay, están perdiendo una oportunidad de negocio enorme, niñas. Lo primero, nos tienes que depositar 50,000 pesos para que te mandemos tu kit de iniciación de vampiro. Yo tenía tu primer trago igual, de sangre. Igual puede terminar muy mal, ya pasó en Estados Unidos. Sí. Yo tenía un personaje de a mi tremer más querida, le hice una página de Facebook, un perfil de Facebook, y decía ella en el perfil de Facebook, entre líneas, vampiresa, etcétera, y se metió a los grupos góticos, tralala. No sabes la cantidad de Twilighters que escribían. Por favor, conviérteme, ¿cómo le hago para convertirme en vampiro? Y yo era como, a ver, no, güey, no. O sea, sí, pero no. Era un problema, y después el creo que uno de los más grandes como revelaciones y problemas que... No fue un problema, creo que se contuvo bastante bien. Fue cuando escribió un niño de 12 años. Para ver si es cierto que lo que le habían dicho, que él y cinco de sus amigos querían volverse vampiros, y que si era cierto que primero había que morirse para hacer eso, entonces para ver si se suicidaban o no. Y era como, dude, no, eso no es cierto. No lo haga, compa. Niño. Cariño. No lo haga, compita. Y sí, hay gente muy loca allá afuera, ¿no? Sí, o sea, pero bueno. Para mí mismo hacer uno y cobrar membresía. No lo hagas, no. Por favor. No. Y por eso, muchachos, es que el jugador casual tiene un cuarto lleno de juegos. Porque él sí sabe cómo capitalizar a estas pobres almas en desgracia que sufren. Detecto oportunidades de negocio. Muy bien. Ese es mi don. Pobres almas en desgracia que sufren necesidad. Muy bien, volvamos al tema. Muy bien, vamos al tema. Menos gorda que Úrsula, pero yes. Ligeramente. El... Ay, perdona. Disculpa. Ay, perdón. Me salió. El clan trofeo que ofrece es el... Güey, no mientras bebo. Muy bien. El clan trofeo para Janina es el clan Ventru, que le ofreció el trofeo más que nada para demostrar liderazgo en reforzar la mascarada. Dice que han pedido la ayuda de los Giovanni para cubrir la atención de los medios que pudiera generar Janina. Y a través de Janina, de los Giovanni, perdón, saben que Janina ha hecho contacto con un grupo llamado los Oni, que probablemente pudiera ser la magia japonesa. Sin embargo, los Oni en realidad son algo peor. Primera y única vez que vamos a escuchar hablar de los fucking Onis, y me queda así como que, ¿y qué diablos son los Oni? Por favor. Uh-huh, sí, no vuelve a aparecer. El siguiente es Enkidu. ¿Alguien se quiere aventar lo que es Enkidu? Pues puedo platicar brevemente qué es Enkidu, si quieren, just for the lols, pero Enkidu de entrada es una figura mítica, y que si no me equivoco era como el mejor amigo de Gilgamesh, ¿no? Uh-huh. Y Enkidu actualmente es un Gangrel marcado como Gangrel antitribu en The Eternal Struggle, que básicamente ha absorbido a un montón de animales y de criaturas míticas en sí mismo. Entonces es como la bestia mítica arquetípica o quinta esencial, y básicamente es un monstruo gigantesco que es todas las criaturas al mismo tiempo. Pero la es razón un monstruo por... Supuestamente ¿Cómo? Se destruyó, o sea, cuando lo fueron a destruir, se fue bastante fácil porque era casi incontrolable la cantidad de bestias que tenía, así que como que explotó en sí mismo el bicho, por decir, empezó a comer tipo, conejo, hormiga, león, tigre, pum, y cuando de repente es un, che, ¿puedes controlar esto? No, sos un tarado.
Justo, es que ya era más como una criatura demasiado caótica, ¿no? Ya era más como algo, no tenía mente, ya era más una bestia, pues. Es que lo dijiste bien, es un qué. Uh-huh. O sea, fue exacto. Muy bien. Rápidamente, el... Supuestamente empezó queriendo salvar especies de la extinción. Uh-huh. Sí, uh-huh. Y eso es muy sí. importante. El otro alias de Enkidu es el Noé. En inglés es Danoa. Pero en español sí, o sea, sería su intención era buena. Porque es salvar a las especies en extinción y demás, ¿no? Y supone que las... El Noa. Es un poder uh-huh. muy único el que tiene Enkidu, que es la capacidad de absorber animales y mantenerlos vivos dentro de sí mismo. Está bien cabrón ese poder. Sí, sí, sí. Sí. O sea, aparte... perdón, sí, Oliver. No, solamente iba a decir que hace un uso muy, muy, muy padre de su protea, ¿no? Pero por favor, Martín. No, que en el libro te dicen, por ejemplo, por lo menos el de acá de 20 aniversario, te dicen que Enkidu ya lo mataron, pero que fue muy difícil porque este poder se lo enseñó Gangrel en el Persona, porque eso era él, un chiquillo de Gangrel. Uh-huh, o sea, uh-huh. que Gangrel mismo le heredó el poder de absorber animales. Y lo que te dicen que Gangrel, en el libro te dice que incluso tiene... La gangre original tiene hasta dinosaurios metida dentro de sí, que ella sí puede controlar a todos los animales. O sea, a lo mejor ella sí puede ser un dinosaurio chingón que pueda controlar, ¿no? Como el pendejo. No sé, crocobot. No, como el pinche crocobot puñetas, pero bueno. Ah, el crocobot es un personaje que tiene mucho que no mencionábamos. Amiguitos, recordemos como la moraleja de Enkidu, que de buenas acciones está pavimentado el camino, infierno. El camino al infierno. Nos salió mejor que el compartan, ¿eh? Muy bien. Por The LOLs. Obviamente el clan que llamó el trofeo o pidió que Enkidu fuera involucrado en la lista van a ser los Gangrel. Aunque hay un cisma sobre qué hay que hacer con Enkidu. Algunos que dicen que hay que matarlo, otros que dicen que no hay que matarlo, etc, etc. El Sabbat apenas está aprendiendo a descubrir qué es lo que es Enkidu. Los hombres lobo están interesados en saber, pero no saben bien qué rollo y no sabemos por dónde se irían. Y finalmente los setitas consideran que Enkidu sería uno de sus objetivos principales porque, en teoría, el Enkidu tiene dentro de él a un ghoul que fue ghouleado por Set mismo y que les pudiera decir cómo llegar al mismo antediluviano. Y... ante la ausencia de Edgar, yo río en setita. Pero aparte se supone que, o sea, no solamente es eso, sino se asume que el ghoul que creó el Set y que tiene Enkidu dentro de él es la bestia tifónica. ¡Chíngate esa mamada! Dale. ¡Sáscule! ¡Sáscule, bro! ¡Guau! Hubiera sido más copado que tuviera a Jormungandr adentro. Pues sí, pero ya con que tengas a la bestia tifónica ya la llevas de ganas. Porque aparte el chiste es, tengo la bestia tifónica, Seth va a querer salvarlo y de aquí me agarro para chingarme también de pasada a Seth. Finalmente, bueno... ¿Y pasó? No, bueno, no recuerdo qué pasa para el 20 aniversario, pero por ahí anda la idea. A lo mejor Martín lo tiene más claro. Lo matan, ¿verdad? ¿Y sabemos quién lo mata, Martín? Un grupo de anatemas, o sea, se unieron los anatemas junto a un equipo del Sabbat. Fue la única vez que trabajaron juntos para matarlo en Irlanda. Y el libro te deja que dicen, lo matamos, pero se entró a topor. Lo matamos. Fin de la discusión. Es que también hay una cosa que ya mencionamos en el episodio anterior, pero creo que no lo he mencionado últimamente. Es los primeros cinco sí se conocen entre ellos y saben más o menos qué están haciendo uno y el otro. Entonces. Oye, Martín, ¿y dicen que anatemas se unieron? No, te dicen que ahí te lo busco. Sí, los primeros cinco, güey. ¿Los primeros cinco? Tipo. Tipo que Mintiri y Valerio. Pues sí. Los únicos que le pudieran hacer sombra, güey. Sí, claro, porque la verdad es que era una cosa bastante monstruosa. O sea, tuvieron que hacerle montón. Sí, en Kidu es de cuarta generación, güey. O sea, la realidad es que también era un monstruo. O sea, era algo tan grande y tan monstruoso y tan peligroso, pero al final del día era un monstruo en un monociclo en la cuerda floja, porque no tenía control. O sea, se unieron los anatemas, algunos arastores y gente del Sabbat. Incluso criaturas sobrenaturales para matar a la bestia conocida como Enkidu o el rey de todas las bestias.
O sea, es... ¡Órale! Es eso, no es que también había hombres lobo. O sea, fue tipo, che, ¿qué quieres meter acá? Dale, vos metele, no importa. Sí, suena que estuvo épica. Sí, como la noche de las pesadillas, ¿no? Ya, ¿qué le echamos? Tú échale más. O sea, pero no hemos metido esto también, échale. La batalla duró 5 días, va, 5 noches, y aunque Enkidu podía pelear de día. Tranqui. O sea, y todo esto pasó en Irlanda. Uh-huh. Irlanda suena a Fianna más Chile. Y hablando de Fiannas, lo que sigue, Ocean. Ocean es simple y sencillamente un hombre lobo que se hizo ghoul y decide que va a batir en la madre a todos los hombres lobo. A todos los vampiros, perdón. Ah. Y se va a estar tragando la sangre de los vampiros que mata para mantenerse como ghoul y seguir la guerra eternamente. Pero sin convertirse en una abominación. Sin convertirse en una abominación. ¿Qué no, listo? Porque lo muerden. No, pero podías un pinche ronin como quiera, porque incluso la nación Garú dice, no mames, güey, está de más. Guácala, ya se te pegó algo. Y toda la penicilina de la tierra te lo va a quitar. Aparte de esos ghoul que, ¿cómo se llaman los que no tienen dueño? Que tienen que ronin. Ir a pedir favores. Ah, no, los ghouls. Un ghoul independiente. Los ghouls. Eso. Pero chéquense esta mamada, ¿no? El clan Gangrel fue el que tomó el trofeo para Ocean, simplemente porque nadie más lo iba a pedir. También hay un contrato pendiente de los asamitas, aunque todavía no está aceptado formalmente. Y obviamente cualquier cosa que sea relacionada con Ocean, los garús se mantienen, los hombres lobos se mantienen herméticos porque no te vamos a decir qué va a pasar con este güey, porque pues sería vender a nuestros a nuestra propia gente, ¿no? Y la gente de... Bueno, igual ahí cuando estuvimos hablando de él, creo que en Masterface, salió la pregunta de, y pues, ¿cómo fue que un hombre lobo... Ah, no, de hecho fue aquí en Juárez que preguntamos cómo fue que un hombre lobo terminó consumiendo sangre de vampiro, ¿no? O sea, ¿en qué escenario fue eso posible? Y la gente de Masterface nos explica que fue porque estaba enamorado de una vampira que lo estuvo engañando. Entonces ella le dio sangre. Y ahí fue donde empezó como este tema de volverse ghoul y de volverse adicto a la sangre de vampiro. Sí, Blanca. Igual me parece raro que los propios Garou no lo hayan ido a cazar. Porque pero, si vos tomas sangre de vampiro, estás manchado por el weird. Lo que pasa es que hay una historia muy complicada con Ocean. Porque Ocean también supone que estuvo un rato perdido en Arcadia y perdió tiempo y regresó. Y es una historia que atrae... Esa historia se podía llamar ¿cómo se llama este güey? El desarrollador Samuel Hyde versión 1.0. O sea, es Samuel Hyde o Jack el Destripador. No, Samuel Hyde, dije el desarrollador. Ah. A mí me pareció raro que en ninguna lista roja haya aparecido Samuel Hyde. No, pues porque no lo conocían, güey, porque si no lo hubieran puesto seguro. Ah. Samuel Hyde es el coco del mundo de tinieblas. ¿Sabes qué es lo más padre de hoy, Martín? ¿Qué? Que no dije yo la referencia, gracias. Pero es que Martín quería decirlas todas. No, lo puedes poner ahí. Necesitas siempre como narrador tener a tu... Cenicero. Samuel Hyde. Hagas, ¿cómo se llama? Meteorito de cabecera para cuando te molestan. No lo puedes meter en la lista roja, claramente. Y luego esto, no puedes porque hace magia, pero ¿cómo? Pues porque tiene un báculo que tiene 800.315 puntos de quintesencia que puede usar como se le dé la gana. El siguiente. Sí, eso no te lo explican, pero bueno, cosas de ese manual horrible. Ah, es hermoso, ¿qué te pasa? Pero bueno, después platicaré. Es como una película mala tipo B. Es una película mala que si lo volvés a ver decís, oh, es para pasar el rato. A ver, de películas malas salió Christopher Lee, entonces arrepiéntanse, pecadores. El siguiente en la lista sería... Continuemos antes de que Vlad nos pegue. El siguiente sería... Nos está ignorando un poco para no morir. Muy bien, el siguiente en la lista es Dylan, del clan Ventru. Alguien recuérdame qué hizo Dylan. ¿Llamarse Dylan? Es que Dylan es simplemente un infernalista, ¿no? Como el Brian de Argentina. Es infernalista, diablerista, diablerista del Sabbath. Lo ubico en Inglaterra. Tiene un look demasiado ochentero.
También debe estar en la lista, en la lista roja por tener un look de Billy Idol. Este podría ser Spike o Kiefer Sutherland en los 80s, güey. No, pero uno de, uno de los Billy mayores Idol. Pecados es que extingue la senda de las revelaciones perversas. O sea, que básicamente está apadrinado por un demonio. Sí, tal cual es un infernal. Pero, o sea, tiene un demonio al lado que lo sigue y le dice, che, vamos a hacer esto. Y el tipo, sí. Recordemos que según el mundo interno de ¿cómo se llama? De Josh Whedon, Billy Idol le robó el look a Spike. Por eso dije Spike en lugar de Billy Idol. A la inversa, claro, por supuesto. Pero, pero stupid Whedon. Sino al Spike de la película de Buffy, no al de la serie, que es el mismo actor de Dylan de Beverly Hills. ¿A chinga qué? ¿A qué? ¿Cómo? Vieron la película de Buffy, no la serie, la película. No. ¿Es en serio Spike? Debo decir que no. Spike, para empezar, en la película Spike no es un vampiro y es el mismo actor de Dylan de Beverly Hills. ¿Es Luke Perry? No, sí, exacto. Que en paz descanse. Mind blown. Sí, Luke Perry se murió. Sí, güey. Luke Perry se murió el año pasado. No, Matt, ¿no? Matthew. La película se llamaba Pike. Ajá, pero es el concepto de Spike. Oh, my God. Oh, my God. Muy bien, continuemos. Wow. El trofeo para Dylan se pidió por parte del clan Tremere. Los asamitas han pedido el derecho de... No, a los asamitas se les pidió que lo cazaran, pero les dijeron no. ¿Por qué? Porque ya lo intentaron una vez y fallaron. Y ya mencionamos anteriormente en Juárez by Night que los amitas, una vez que intentas matar a alguien y no lo logran, dicen, no, mejor nos metemos en pedos. No, además imagínate, se lo beben y se les pega algo, guácala. Seguramente. Y ahora sí, hay límites. Vamos a empezar con las cosas tenebrosas, oscuras y espantosas. Ferox. Despotriquen a placer contra Ferox. Yo los espero. Es la estupidez encarnada. No, yo si pido yo, última si para algo, platicar. No, si digo algo va a venir a mi casa y me va a jalar las patas. No, gracias. Ya lo destruyeron. Va a venir a mi casa y me va a jalar las patas. Gracias, no. Ferox tiene un muy buen final en Gehenna. Ok, pero le estamos dando vueltas al asunto. Primero, Ferox es una... Es una gárgola. Es lo que lo... Es una gárgola. Lo sobresale de la lista. Con ínfulas de grandeza porque se siente ángel. Y tiene fe verdadera y esa en fue, 9. Esa fue la indignación del Tremere de Sofía hablando. Hasta acá la vi. Uno menos que el personaje de Danov de Hunter. Casi. ¿Qué? Luego te cuento. Chiste local. No, pueden repetir lo de la fe verdadera de Ferox y luego lo de la fe verdadera del personaje. Fe verdadera de Ferox es en 9. Tiene Willpower. No, porque Willpower lo tienen 10, igual que el personaje de Danov. Ah, igual que el personaje de Danov, sí. 9. Ajá, fe verdadera. Tiene fe verdadera en 9. Teniendo en cuenta que. Es un vampiro. Que la vía crucis. Tiene fe verdadera de 10. O sea, el lugar por donde caminó Jesús mientras arrastraba la cruz tiene fe verdadera de 10. Bueno, ¿y esta gárgola tiene fe de 9? Pero ya sí, no... sí, es que de verdad se creó un ángel. Él estaba... Es que él realmente... Y aparte... Y como tal piensa que está empoderado por Dios. Además, acuérdate... Si a mí me dice una entidad que tiene fe verdadera de 9, yo le creo que es un ángel. Pero aparte recordemos que según nuestro Señor y Salvador Lucifer... Jesucristo es Dios disminuido, entonces obviamente no puede tener fe verdadera en 10. Sus palabras, no las mías. Por eso dije que la vía crucis fue donde caminó Jesús y el lugar tiene fe verdadera de 10. Ajá. Pará, igual Pedro no tiene fe, es el único que sigue vivo, que es el papa original, no tiene fe verdadera en 10. Pero Pedro es un mamarracho, o sea, me chupa un huevo ese güey. ¿Pedro qué? Muy bien. Obviamente el clan que llamó a San Pedro para ustedes. Ay, ese güey me mama un huevo. En fin, el clan que va a llamar al trofeo para Ferox, sorpresivamente, va a ser el clan Nosferatu. Y se le puso a las patadas al clan Ventru para el derecho a llamar el trofeo sobre Ferox. ¿Por qué se le puso las patadas? Pues nomás por todas las chingaderas que les hizo el clan Ferox al clan.
así nada más. ¿Qué les hizo? Claro, porque... ¿qué les hizo? No está en la conversación que tenemos, no está quedando claro. Muy bien. Porque bien sencillamente. Una gárgula. Porque que Ferox, se cree un ángel. Ya, no, espérate, ya lo dijimos. Es que Ferox se cree. Justo. Ferox se cree un ángel. Justo se cree un ángel. Ajá. Dilo. Y entonces mata a los Nosferatu porque son unos pinches adefesios del demonio, tal cual. O sea, piensa que son aberraciones del demonio, entonces son indignos, entonces se dedica a matar todo lo que se encuentra que sea Nosferatu. No, o sea, el pedo no es que se crea un ángel, el pedo es que tiene realmente problemas en su cabeza, o sea, no le gira bien el ratón. Son muy, una cosa lleva a la otra, o sea, sí, sí son las dos juntas y dan muy mal resultado, pero el punto es que los que la pagaron ahí sin deberla fueron los Nosferatu por feos. Bueno, no es que las gárgolas sean el epítome de la belleza, ¿verdad? Citó Oliver de la Parra en Toreador. Sí, ya que no. Sí, pues sí, tal cual, ¿qué más le puedo decir? Pero sí, básicamente eso. Y entonces el tema con Ferox es que ha generado muchos conflictos para el clan Nosferatu porque ha matado a un montón de miembros que sin deberla ni temerla se le han atravesado. Además, ha hecho como mucha propaganda respecto a que debe de ser seguido porque él es un emisario de Dios. Entonces, sí hay gente que se la ha creído y que ha generado como un pequeño culto alrededor de Ferox. I insist. True y en, en contra de los no muertos, ¿no? O sea, sí, sí empezó a ser evangelizador así muy cabrón y a juntar unos para exacto. Que... ya se juntaran para matar los vampiros, básicamente. Pero el asunto con los Ventru es que estos güeyes fueron los que lo empujaron a infiltrarse en la iglesia. Los Ventru en algún momento dijeron, ah, pues mira, está útil, ¿no? O sea, este güey está ahí medio delusional, entonces pues empújalo ahí tantito, nos puede servir como para infiltrarnos en la iglesia y saber qué pasa, y saber qué pasa, que este se le botó la canica, ¿no? Y el que en la sombra los vio así como de, ¿es neta? ¿Ese es tu intento de infiltrarte a la iglesia? Tú, Ventru, ríe en la sombra. Con una gárgola. Que se siente ángel, que está loca. Y que pero tú defiendes la mascarada, ¿no? Eres como el que más le interesa que exista la mascarada, ¿no? Le funcionó. De Duren. Muy bien, muy bien. Vas muy bien, Ventru. Me encanta tu intención, pero yo estoy fuera. Para los que odian a Ferox, les cuento cómo terminó este carnal. No. Aguántate. No, porque todavía tienes más. No, porque nos falta. Dentro de dos episodios hablamos de qué pasó con Ferox al final, porque es una remamada lo que pasó con Ferox. O sea, tenemos que pinear esto dos programas. Sí. Oh. Amigos, pongan un recordatorio en su teléfono. Yo les cuento en Instagram, síganme, jugador casual. Hacemos después un live, ¿no? Después te mando mensaje. Muy bien. Okay. Siguiente miembro de la lista roja. Y ahora sí, arránquese, Marechi. Alexis Sorokin. Date, Oliver. Ok. Alexis Sorokin es una Ravnos, que por si no se les había hecho raro, no había salido ningún Ravnos, ¿no? Ella tiene una de las razones más ridículas por las cuales llegó a la lista roja. ¿Más? Llegó por sí, más ridículas, porque ella simplemente le robó arte a un grupo de toreadores, me parece que en París. Ajá. Y pues François Villon dijo Sacre Bleu y entonces la movieron a la lista roja. Mátenla. Sí, le dio ansiedad que le robaran sus cosas y la movieron a la lista roja. Sin embargo, Alexis Arokin, la verdad es que también es bien perris, entonces tiene muy mala fama. No únicamente por el tema de que sí es una ladrona de arte, sino por también ser muy esquiva y ser como muy, pues sí, reactiva. O sea, si la estás buscando y le estás buscando problemas a Alexis Sorokin, pues también vas a terminar mal. O sea, ¿en dónde en el mundo está Carmen Sandiego? Ajá, ándale. Y también es conocida como Dania, si no me equivoco. Dania. ¿Les puedo agregar una información sobre Alexis? Adelante. Por favor. Alexis Sandokin cambió de identidad y es Alexandria, que es la príncipe de Buenos Aires, Argentina. ¡Es! ¡Yes! ¡En tu cara, estúpido toreador! ¡Qué padre estuvo eso, no mames! Se hace pasar por toreador y el próximo cónclave de los 13 años se va a hacer acá en Buenos Aires. ¡Yes! Va a terminar siendo Justicar. ¡Ay, sí, por seguramente. Favor! ¡Seguramente! ¡Hazlo! No será la primera vez que pase, guiño. En cuanto al trofeo...
Ajá. Pero fuera, o sea, fuera de juego, está en el canon del juego, que es posta lo que está haciendo la mina. Oye, y, no dudo de tu información, pero me interesa mucho saber dónde lo sacaste, porque suena que está muy cabrón. 20 aniversario, ¿no? 20 aniversario. Está en 20 aniversario y está en algunos manuales de quinta, en algunas partes del lore de quinta edición. Muy bien. Ok, súper. Está muy bueno el dato, ¿eh? Adivinen qué clan no pidió el trofeo para Alexis Sorokin. Toreador. Toreador. Y está bien padre porque dice que los Malkavians serían lo que sea para tener la oportunidad de tener una fiesta de despedida cuando por fin la capturen. Nomás por todos los shenanigans que ha hecho. Yo estoy con el clan Malkavian. Usualmente nunca lo estoy, más bien nunca lo había estado. Pero yo estaría en esa fiesta. Me muy gustaría bien verla. Ahora sí. Lexis es un buen agente del caos. Ahora sí, vámonos a lo chingón. Super agente del caos. Ya llegamos a los últimos 5, vamos a llegar a los chingones, a los meros perros, a los cabrones. Espera, me hubiera encantado ver la cara de François Villon, así de, mi arte, mis pinturas, ¿dónde están? ¿Quién ese, fue? Ese güey me chupa los dos huevos, muerte. Ese güey vale madre, pinche Villon. Tu François Villon es como Pepe Le Pou. Me caga. Bueno, ¿Pepe Le Pou o François Villon? Me caga. O los dos. Me cagó. Y los Toreador. Va a ser un gran revén. Sí, ¿verdad que sí? Se va a poner buenísimo. Sí, suena que va a haber changelings. O sea, al final del día, los Toreador no se van ni a acordar de por qué estaba la fiesta, pero estaba buenísima. ¿Va a haber changelings de aperitivo? ¿Qué dijiste? Disculpa. Muy bien. Pues sí, ¿no? Drogas duras. El primero de la lista roja de verdad va a ser Germain, también conocido como el Conde de Saint Germain, de el clan Brillante Tribu. Y este güey está en el clan simplemente y nada más porque es enemigo de su progenitor, que es Critias. Plano y llano. Así es la razón. ¿Ajá? Se peleó, o sea, parcial, reductive, imparcial. No, creo que está siendo reduccionista. Gracias. Sí, tiene un conflicto con su sire, que es obviamente quien ha pedido que lo pongan en la lista uh-huh. roja, pero también como personaje Germain es, ¿cuál es la palabra? Es capaz, y la forma en que yo entendía el personaje y de por qué está en la lista roja es porque es un muy buen candidato para el movimiento anarquista y el Sadat. Uh-huh. Es sí, un justo. Líder, como yo leí y entendí el personaje, es algo así como un líder nato, y tener a este personaje liderando el movimiento anarquista o pasando a ser parte del Sabbat lo hace un personaje más peligroso estando con el enemigo. La verdad y es que por eso se necesita, por eso necesitamos destruirlo. Justo es un poco lo que pasaría con Madame Gil si no la hubieran vuelto Justicar. O sea, era una pieza muy peligrosa que terminaron agregando a la camarilla. En el caso de Saint Germain, es una pieza muy peligrosa que terminan volviendo anatema, bueno, miembro de la lista roja, porque no se alinea a la camarilla. Entonces es ahí donde radica también un poco el trasfondo de por qué está en la lista roja. Exactamente, pero también lo que pasa es que este Germain se supone que debe ser la figura histórica del Conde de Saint Germain, que es una figura metida en muchas teorías de conspiración muy complicadas, que voy a esperar a que mis vecinos y compañeros de Leyendas Legendarias hablen alguna vez de él para que les expliquen. Pero la verdad es que es un tema muy, muy complicado. En algunas ocasiones se maneja que el Conde Saint Germain es incluso en las teorías más extremas que pudiera ser la versión moderna de Cristo en la Tierra, ¿no? Entonces, el Conde Saint Germain, aquí, para que vean que no soy parcial, es simplemente un vato que está en la lista porque sí es un enemigo de un vampiro mucho más poderoso y está ahí. Que es Critias. ¿Cuántos años dices que tienen los vampiros? ¿15? Más o menos. 16, tal vez. Porque a mí me suena, la mitad de todos estos que vimos, me suenan como broncas de secundaria o de preparatoria. De, ay, ya no le hables, vamos a hacerle la ley del hielo. Y Critias es súper infantil, ¿eh? Entonces, peor.
Uh-huh. Bueno, es que los martes, jueves que vestimos de rosa, viniste de morado, o sea, o azul, peor tantito. Los miércoles, o sea, es de día rosa. Ay, no, lo mismo, perdón. Muy bien. Pero entonces viniste de otro color, entonces ya no puede ser nuestra amiga. El clan que tiene... Ya lo dijo, esto es una high school. Muy bien. High School of the Dead. Ah, no, perdón, eso ya existe. Muy bien. Obviamente, el clan que tiene llamado el trofeo sobre Jermaine va a ser el clan toreador, pero se dice que la justicia del clan toreador, no sé cómo ni por qué, le valió como que 3 kilos de... ya saben qué, y no lo persigue muy bien. El siguiente es... Bueno, ahí sí me lo traen, qué padre, ¿eh? O sea, ahí se lo encargo. Uh-huh. El siguiente, ahora sí venimos con lo bueno. Tarik, el silencioso. ¿Qué hizo Tarik? Ya hemos hablado horas y horas sobre lo que hace Tarik, pero en caso de que no se haya quedado claro en otros episodios anteriores, Tarik es el que cargó con toda la pena de la maldición de los Tremer sobre los asamitas. El primer antitribu formalmente establecido, y el vato que dijo, échenme a todos los Tremer, échenme a toda su camarilla, échenme a lo que quieran, miren lo que traigo. Manos le van a faltar. Manos le van a faltar para pelarme la... Y por eso no podemos monetizar esto en YouTube. No, y por muchas otras razones, pero Tarik es... Por eso y por otras cosas. Pero... Déjense venir, no hay pedo. Vengan de a uno, yo me los banco a todos. Tarik sí la riata. Sí, muy bien, pero a vuestro parecer, ¿cuál es el pecado grande? ¿Cuál es el pecado? Comentamos alguna vez, creo que en el episodio que no estuviste por cuestiones de salud. Pero sí, pero la implicación es que Tarik sería el que diablerizó a la sombra, güey. Ajá. Uh-huh. Y además que es muy poderoso. Y a la camarilla, ¿cuánto le puede importar? Sea real o no sea real. Sí. Es que es una amenaza muy grande. Él sí es el coco. Es que Tarik sí es así como que el perro de guerra. O sea, a ver, mata a ese güey y ese güey se va a morir. O sea, sí. Tarik la tiene tan grande, o sea, se la pesa, que a Tarik le dijeron, mirá, sos quinta, y ahora sos decimotercera, perfecto, vuelvo a ser quinta porque me como a toda esta gente en el medio. Ok, flaco, ¿te podemos parar? No, no me puedes parar. Sí, o sea, el problema es que Tarik, ese güey sí se tragó la píldora de lo que es ser el... Tarik es... Ese güey, mira, tiene... ¿Dónde está? Por aquí debe estar... Bueno, aquí dice que tiene humanidad en 5. Sí, esto dice que tiene humanidad en 5, no se la creo ni madre. Este güey tiene que tener la senda de la sangre como en 10, güey. O sea, Hakim le dice, ay, quítate de la chingada porque yo sé cómo está la cosa. O sea, Tarik es el Juggernaut de Vampiro la Mascarada, güey. Es el Leviatán, así. Ok, ¿por qué? Muy bien, la gente que nos escucha, puede ser el primer episodio que escuchan de nosotros. Vayan escuchando lo demás, regresen. En breve, ¿por qué siendo un personaje tan fuerte, por qué la camarilla no lo pudo hacer un agente de la camarilla? ¿Por qué resulta? Porque Tarik está muy convencido de la filosofía de Hakim. Y dice, yo voy a seguir esa filosofía. Todo lo demás son puras mentiras. Ok. Se acabó. Patrañas. Sí, mamadas pendejas, y vamos a seguir el camino de Hakim, y se acabó. Y esta es una persona que aparte fue el personaje que se cargó. O sea, che, si alguien no se declara culpable, vamos a destruir todo el clan asamita. Y Tarik dijo, yo me hago cargo, yo me cargo el muerto. Sí, o sea, literal te dicen que los ancianos de Alamut llegaron y le dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues está este pedo y nos van a maldecir, güey, la chingada, pero necesitamos coger a un chivo expiatorio. Tarik dijo, sí, güey, tú y cuántos más. O sea, es por el clan, es por Hakim. El concilio de ancianos de los asamitas, o sea, los asamitas más perrotes de todo, o sea, Jamal, Al-Ashrad y el otro idiota que no me acuerdo cómo se llama, que es el visir, le dijeron, pues tira paro, ¿no? No, Tegirius. Y le dije. Y este. Tarik dijo: sí, güey. No alarmas. Yo puedo con lo que tú no puedas hacer. Aquí, mira. Aquí duermes y aquí roncas, güey. No hay pedo. Yo hago todo el jale, güey. Y se fue. Cosa no tuvo que. No metió mano ahí. ¿Cómo se llama el jefe asamita que está despierto ahora?
Urshulgi, no, Urshulgi todavía estaba dormido. Urshulgi. No, pero sí, la implicación es muy fuerte que cuando... Sí, Urshulgi hubiera dicho, a ver, ¿cómo que? Pero el punto es que cuando Urshulgi despierta, le platican y Tarek dice, sí señor, ahí voy para allá. Vámonos, a darle con todo. Ajá. Bla, bla, bla. Obviamente, los que pedimos el trofeo para este personaje fueron los Brulla, porque tardamos mucho en tratar de pararlo este güey. Pero aún sin embargo, más cuan sin embargo, pues no se va a armar, güey. El siguiente es en la lista es Valerius Mayor. ¿Alguien quiere hablar de Valerius Mayor? Yo puedo decir algo interesante de Valerius Mayor y es que él era un Tremere antes de que se hicieran los Tremere. Como 500 años de que existieran, antes de que existieran los Tremere, Valerius Mayor ya era un Tremere. Ya era Tremere, ajá. O sea, él era impopular desde antes. ¡Pum! Gancho al hígado. ¿Qué sí es? Sofía, perdóname. Antes de que fueras... Que era un infernalista. Es uh-huh. infernalista. Es muy infernalista. Bueno, pero lo era antes de ser vampiro, pues. Uh-huh. Era un mago que ya tenía como sus coqueteos con el infernalismo. Es que la historia de Valerius Mayor es muy complicado porque... Valerius Mayor es... Primero que nada voy a mandar un saludo a Mucaelus en Instagram, que nos mandó una pregunta precisamente sobre Valerius Mayor. Valerius Mayor es una historia muy complicada en la que al final es un vato que se hace vampiro, entra en éxtasis durante quién sabe cuántos mil siglos y luego los Tremere lo descubren y los Tremere dicen, órale, eres un vampiro y es bien poderoso. ¿Qué tal que nos platicas de tus cosas sin que ellos supieran que Valerius tenía un poder de infernalismo muy fuerte? Entonces lo hacen Tremere porque así como que a ver, vente tú para acá que eres muy poderoso. Haz un chingo de taumaturgia. Y antes de que el miembro de la INEGI de la camarilla venga y nos haga censo, sepa quién que no eres de la camarilla y sepamos de dónde vienes, ¿no? Entonces. Igual, va. Tan poderoso. O sea, yo tengo acá la hoja uh-huh. de él, la hoja actualizada de aniversario, y es séptima. No es. O sea, sí sos grosso siendo séptima, pero. Hay cosas más poderosas que vos. Y aún así, si vos ves las disciplinas, no tiene nombre, no tiene desperdicio. Tiene Auspex 6, Celeridad 2, Dominación 6, Fortaleza 5, Obtrenebración 3, Ofuscación 3, Potencia 3, Presencia 3, Taumaturgia 6, que tiene Control de Clima 3, tiene Dominio Elemental 3, senda de Marte 3, Movimiento Mental 4 y Senda de la Sangre 4 y Taumaturgia Oscura que tiene en 5 y tiene Fuegos del Infierno, Senda de Fuegos y Robo del Espíritu, todo en 5. Pues medio lo bajaron porque antes tenía Taumaturgia en 8. Es que en 20 aniversario Taumaturgia es 5 el tope. Ah, claro. Ah, ciertamente. Pero tenía Auspex en 7. Si no, te seguía teniendo su 8. Y acá los bajaron a 6. Exactamente. Pero. No, igual, si sos séptima. Si sos séptima, tu tope es 6. Uh-huh. Claro, y también. Pero pues, supone que tiene estas habilidades extra porque el demonio le ayuda, ¿no? Curiosamente, Valerius Mayor es un personaje muy interesante porque Valerius Mayor después va a ser destruido por temas de la metatrama y va a ser. Va a volver a hacer sus apariciones en un libro muy padre que se llama Encadenando a la Bestia, si mal no me equivoco, si no es que es Pecados de la Sangre. Pero en alguno de estos dos libros aparece un personaje, nadie sabe qué pasó con Valerius Mayor, pero al final te platican de un personaje que se llama nada más Mayor, que es un güey que en algún momento fue muy poderoso, que tiene un conocimiento muy amplio, pero que su poder no equipara con lo que él sabe y está ahí. Como medio tonto, como medio retrasado mental, y nadie sabe quién es. La implicación siendo obviamente que Valerius Mayor hace un ritual demoníaco, pierde una gran parte de su poder y se convierte en este personaje que le llaman el tonto del infierno, que es simplemente conocido como Mayor. Muy bien, y ahora seguiría a... No me acordaba que era Devil's Fool. Uh-huh. El Hell's Fool, ¿no? El tonto del infierno. El siguiente personaje del que estaríamos hablando sería Petaniqua. Ajá. ¿Quieres hablar largo y tendido sobre este personaje? Los ojos negros del Worm. Los ojos negros del Worm es un gran nombre.
Pues la verdad es que Petanico es un personaje tan oscuro y que tiene tantas cosas y que de repente tiene tantas aristas de que podría bien tener su propio programa. De repente dice que es la madre de Alejandro Magno, tiene unos temas ahí muy interesantes con el Weir mismo, porque es súper valedora de unos de una manada de Black Spiral Dancers. El tema con ella es que Black Spiral Dancers son... Ah, ok, Black Spiral Dancer. Ahí me gustaría que lo explique mejor Odil, que creo que lo puede explicar con mejores palabras. Los Black Spiral Dancers son una tribu de los hombres lobo que cuyo espíritu fue corrompido por el Wyrm, en términos muy, muy, muy sencillos. Uh-huh. Tienen una historia muy interesante, muy trágica, pero para rápido es eso. O sea, son una tribu caída de los hombres lobo que bailaron la espiral del Wyrm, están corruptos y utilizan toda su capacidad para servir al Wyrm. ¿Y el Wyrm, el objetivo del Wyrm es...? ¡Híjole! O sea, es malo. Y la forma en la que es malo okay. Para el mundo es... No voy a citar a todos mis amigos biólogos. Sí, no, depende. Exacto, no es malo per se, solo está mira, chuequito, güey. ¿Es caos o es orden? ¿Qué es? Que ninguno de los dos. Ok, mira, rápido y la... Mira, lo que se, la idea que te venden como rápido, en hombre, lo voy muy por encima, así como que... Como la verdad con muchas comillas, es que el mundo tiene tres fuerzas, que es la fuerza creadora, que es el Wild, la fuerza destructora, que es el Wyrm, y la fuerza que ordena, que es la tejedora, The Weaver. Okay. Y todo funcionaba bien porque necesitas destruir para que se creen cosas nuevas y las tres fuerzas funcionaban muy bien. Uh-huh. En algún momento, no se sabe cuándo, la tejedora enloqueció al Wyrm. Y el Wyrm empezó a destruir más de lo que debía más de lo que debía. Piénsalo como un cáncer. O sea, una célula se te fue a otra parte del cuerpo y empezó a hacerte un riñón en el en el corazón. Así. Eso es como lo más sencillo. Hay muchísimas más implicaciones. Muy, muy, muy elaboradas que podemos ver, dependiendo también de qué tribu lo vea, de qué cambiante lo vea. Inclusive hasta los magos tienen que decidir esto. Pero en resumen es esto. O sea, el Wyrm se considera una fuerza destructora que está fuera de control y cuyo único fin ahora, se supone, es destruir todo lo creado. Muy simplificado. Es más, no me acuerdo en qué libro de Hombre Lobo, pero esos libros, el libro de Not de Hombre Lobo, dice que el Wyrm se volvió loco por culpa de Caín. Que Caín lo corrompió al Wyrm. Ah, caray. O sea... Sí, como que se lo quiso comer y como no estaba ni muerto ni vivo, el Wyrm como medio que se infectó. Algo medio loco era, no me acuerdo bien. Ah, sí, que trató de vampirizar al Wyrm. A la fuerza, ¿no? Sí, ajá, sí. Sí recuerdo. Perfecto. No recuerdo dónde, pero ya me suena lo que sí, estás yo también platicando. Estoy medio recordando bueno, esta parte. Ese es el trasfondo, ese es el enlace que tiene Petaniqua a... Con el Wyrm, que es la fuerza destructora. Ah, y todos los hombres lobo, y todos los vampiros, para los estándares de hombre lobo, están manchados por el Wyrm. No son lo más sucio, no son del Wyrm, pero están manchados por. Muy bien. Entonces ahora sumemos un poco el tema de que Petanico es un vampiro del clan Malkavian muy, muy, muy antiguo, que tiene un conocimiento de taumaturgia muy poderoso, de mentation a niveles muy altos. También por ahí seguramente tiene Daemonium porque es infernalista. Entonces es una amenaza por donde la veas y por lo que haga. Entonces además ha participado en eventos históricos de vampiro. Según ella. Según ella, porque bueno, también es eso. Justo como acaba de decir Edan Rodríguez, ella está súper delusional. Entonces ni ella misma ya sabe bien quién es. Desde repente dice que ha estado en algunos lugares, que ha sido ciertas personas, pero no sabemos si es real. Diría, pero entre si son manzanas, está en la lista roja por todo lo que podría ser. Diría el actorazo del siglo XXI, si voy a tener un pasado, quisiera que fuera elección múltiple. ¿No? ¿Nadie? Ok, muy bien. Yo entendí la referencia, yo sí. Eso, chingón, eso. El clan obviamente que llamó el trofeo para Petanico va a ser el clan Malkavian.
porque yo sí quiero saber de dónde es la referencia. Ah, de Guasón. De Guasón de la de Dark Knight. No, ay, se fue el nombre. Dark Knight. El Caballero de la Noche, la 2, digamos, de Batman, de las nuevas, de la de Nolan. Y pues bueno, obviamente el Clan Malkavian es el que hace la el que pide el trofeo, porque ¿quién más iba a pedir a esta loca? Y ¿dudas, preguntas, comentarios sobre Petaniqua? Petaniqua creo que en las Final Nights, o sea, en algún punto se dice que sí, así que fue destruida, ¿no? Mm. Ah, claro. Héctor Trelane, en Gehenna, Héctor Trelane clama haberla destruido y entonces como la destruyó y la diablerizó, Héctor Trelane sube inmediatamente a la lista roja. John Trent es el que la mata. ¿John Trent o Héctor Trelane? John Trent. Ok. Eso es lo bueno de que esas cosas no cuentan y Petaniqua sigue siendo la número 2 de la lista roja en 20 aniversario. Sigue viva. Muy bien, pues sí. Y ahora Igual le cambiaron un poco y acá en 20 aniversario es la cazadora del infernal. Ella está en contra de los infernalistas. Tipo, vamos a cazar a los infernalistas. No, es que te lo dice, de hecho, en lo contamos en Masterface hablando de los Malkavian de tribu, te dice que se rumora, o algunas voces dicen que Petaniqua es una miembro muy alta de rango dentro de la Inquisición Sabática. O sea, realmente no sabemos cuál es, por lo mismo de que está medio loca, no sabemos exactamente cuál es el qué onda con Petaniqua. O sea, puede ser tan. Y además tiene tantas condiciones en todos lados que básicamente podría estar donde sea actualmente. ¿Y ahora actualmente sí? Está en estado. No, perdóname. Adelante. No, acá leyendo dice que actualmente Petaniqua está en Estados Unidos porque el Sabbat de Ciudad de México la expulsó por peligrosa. No manches, qué padre. Cuando el Sabbat de Ciudad de México te expulsa, o por sea, peligrosa. Por peligrosa, es una marca. Suena como que una regente recientemente muerta le sacó. No. Pues no se murió. O sea, los vampiros no se mueren. Dije recientemente muerta. ¿Cómo murió? Tomato. Muy bien. Tatapa, totopo. Popote. Tatapa. Muy bien. Y ahora llegamos al número 1 de la lista. El personaje que la mayoría de la gente ha estado clamando por quién sabe cuántos meses que tenemos grabando este episodio, del que habláramos. Ah. Ahora sí llegamos a la mera mera, la que causó todo el desmadre, la que hizo que se hicieran Justicard, que se hicieran listas rojas y demás. Keminteri. Y aquí podemos escuchar cómo Edgar de pronto renace de las cenizas y despierta y dice, sí, hablemos de Keminteri. Hablen, gente, díganme qué saben de Keminteri, por favor. Por favor, Mart. Empezamos por el principio. Keminteri era una sacerdotisa de Isis en el Antiguo Egipto, de Isis, ¿no? No me acuerdo bien. Sí, sí, de Isis. De Isis, en el Antiguo Egipto, que según tengo lo que dice acá la historia, que vos tenías como que subir de rango dentro del culto como para que te sigan enseñando hechizos y secretos. Y que Keminteri le parecía un método bastante estúpido porque ella era súper capaz desde siempre, súper conocedora, y ella dice, a mí no me importa, yo voy a hacer lo necesario para obtener todos los secretos ahora mismo, no voy a esperar. Entonces cuando Seth escucha esto dice, esta piba tiene potencial, porque aparte la quería usar para destruir a Isis y Osiris, que básicamente son como los mayores enemigos de Seth, y la como que la engaña haciéndose pasar por Isis, diciéndote, venite al templo, yo te voy a enseñar, está todo bien, y cuando llega, al que se encuentra es a Seth, y Seth la abraza. Ahí como para empezar. No, después de eso, lo que sucede es como que ella va a pedir el perdón de Osiris y Osiris le dice, mirá, yo te perdono, pero no te voy a destransformar porque no puedo destransformarte. Y junto a Keminteri, como para vengarse de Seth, forman a los primeros hijos de Osiris. O sea, ella es como una de las fundadoras de los hijos de Osiris. Así que
viene bastante pesado el personaje, ya desde el principio. Ahora sí. Es que es muy influyente en lo que ha pasado. Sí. Pero... porque ella lo que busca realmente es la vida eterna y busca el hechizo de la vida eterna, pero el verdadero. Ni el que usan para ser vampiros, según ella, ni el que usan para ser momias. Dice, hay un hechizo de la vida eterna correcto. Y yo hoy soy, y yo soy la que está destinada a encontrarlo. O sea, ya pero la mira. También quiere su propio ejército de momias, ¿no? También, porque está medio chavetada. Dependiendo de qué versión. O sea, después de eso, lo que hace Seth es como. Kimentiri realmente es poderosa, tanto por la influencia como por el poder que tiene, porque es una cuarta generación. Lo que hace Seth es organizar todo para destruirla, a ella y a los hijos de Osiris, que son la contra de él. Y ella aprovecha, se escapa y se hace pasar por un mercader. Y se va para Europa. Y ahí es cuando conoce a Mithras. Y tiene una relación con Mithras. O sea, fueron amantes Mithras y Kimentiri. Durante mucho tiempo. Oliver, yo sé que te mueres por contarnos esta parte. Háblanos de por qué Kimentiri es la número uno en la lista roja. Ok, Kimentiri se hizo pasar por Justicar del clan Ventru un buen tiempo. Entonces, así Just for the Lulz con sus poderes de Obfuscate... se hizo pasar por un vampiro que probablemente era Michaelus. Sí, era el nombre, ¿no? Michaelis. Vamos a quitar esta chincheta, este pin que teníamos guardado hace como una hora o dos. Y es Michaelis. Entonces, cuando Lucinde despierta y se da cuenta que Michaelis había sido destruido y se habían hecho pasar por él, porque cuando descubren todo este tema que en realidad era Kimentiri, pues se vuelve loca. Y es ahí donde dice, a ver, yo me voy a encargar de esta fulana que hizo esto. Entonces, esa es la razón por la cual el clan Ventru, y en especial Lucinde Alastor, tiene como esta afrenta personal contra Kimentiri. Pero, Oliver está siendo muy, muy parco con esta cosa, pero se hizo pasar por Michaelis, lo reemplazó, dirigió a la camarilla por quién sabe cuántas décadas, porque es a partir de que Kimentiri que se hace la idea de que los Justicas tienen que estar cambiando para evitar que sea el mismo durante mucho tiempo. Y aparte tenía acceso directo al círculo interno, o sea, en cualquier momento que Kimentiri se pudo haber abrochado las faldas y matar a todo el círculo interno, que eso fue lo que realmente les da miedo al círculo interno, que no sabían. Deja tú, se hubiera podido meter al círculo interno. Pues poco le faltó a la mujer, o sea. Pudo haber dirigido la camarilla. Ay, sí, la verdad, sí. Chicos, yo estaba esperando que la razón por la cual estuviera en el círculo interno es porque le rompió el corazón a Mithras. Para mí hubiera sido como lo más. Pero es que cuando Mithras no coge la camarilla. ¿Decid, Martín? No, que es más, cuando descubren a Kimentiri, que Kimentiri se escapa todo, a Mithras lo dialerizan, el Coven, que es un asamita, y Kimentiri lo va a buscar para destruirlo a Coven, porque dijo, vos destruiste a mi amante, y Coven se da vuelta a la mira y dice, mi amor, seguís tan hermosa como siempre, y se da cuenta que es Mithras. Venga, chepa acá. Sí, se da cuenta que es Mithras en el cuerpo de Coven. Así que tenés a los dos vampiros más poderosos de toda la historia, sacando a los antidiluvianos, unidos, y están buscando destruir a todas las asociaciones. Sabbat, Camarilla, sí. Independientes. Y anarquistas. O sea, no sé quién los para. No, pues nadie. Son realmente... Porque tienen mucho tiempo para estar juntos, como de, es que te amo, yo te amo más, pero no tanto como yo a ti. Oye, ¿y si destruimos a la camarilla? Sí, o sea, y a todos. Mithras y Kimentiri son como Bonnie y Clyde hechos vampiros, ¿no? Básicamente. Mira, de la lista hasta este momento queda bastante claro por qué está como la número uno, como anatema. Ella sí tenía muy buenas razones para llegar ahí. Sí. Pero vamos al hecho. Sustituyó un Justicar durante X cantidad de tiempo.
Por culpa de ella, la lista roja se hizo pública. Sabe dónde está Seth y sabe quiénes son los miembros del círculo interno. Y sabe dónde está Mithras. O sea, ¿qué más? ¿Qué otra cosa necesitas para que esta mina no la tengas que destruir? Que fuera infernalista, por ejemplo. Pues creo que lo único no, que... técnicamente sí lo es. No es lo único es. Que no tiene, pero no lo necesita. No, pero nada, tiene nigromancia. Exacto, nada más está buscando el hechizo de la vida. Uh-huh. Tiene nigromancia, así que sí. Muy bien. Solamente como nota de color, voy a leer lo que aparece en la página 91 del libro original de The Kindred Most Wanted, o los más buscados de los vampiros, en el que se menciona que Kemin Tiri conoce un ritual de nivel sexto conocido como la Máscara Eterna, o The Eternal Mask, que le permite a ella tomar la forma y el aura de cualquiera que mate durante la ejecución de este ritual. Y también puede conocer cualquier otro ritual que al narrador se le antoje. Así, de fácil. Así fue como se volvió Justica. Chíngate esa mamada. Y bueno, esa sería la lista original de los anatemas. Obviamente el trofeo, el clan que menciona a los que pide el trofeo sobre Kimintri es el clan Ventru, porque no van a dejar que absolutamente nadie jamás, por ninguna otra pinche razón, se les ocurra pedir el trofeo sobre Kimintri. ¿Por qué? Porque ofendió a nuestra familia, a nuestra vaca y a nuestro clan. El honor de nuestra vaca. Así deshonra es. Sobre ti, sobre bien. Tu familia. Se vio la cara de pendejo. Aparte de los Ventru, tipo. Sí, justo. Muy bien. Antes de que antes de que cierre Seidan, solo quiero hacer la observación. Quiero hacer la observación. Anyway, que de esta lista llama la atención de que no hay la sombra y no hay Simisk. En esta lista que acabamos de... Creo que tiene que ver con la edición. Creo que tiene que ver mucho con la edición. ¿Explican? Es que este libro es de segunda edición. El primer libro de The Kindred Most Wanted es de segunda edición. Y a menos que me equivoque, en este entonces, el ¿cómo se llama? El Sabbath no estaba tan definido. Entonces no había tantos detalles sobre los otros clanes. Uh-huh. Y por eso no los incluyeron. Es la única razón por la que me explico que no estuvieran incluidos. Porque si te vas a fijar... O sea, si ¿tienes el libro ya en la mano, Aidan? Sí. Aquí está. ¿De qué año es? Este es del año 94. Ya existía el libro del Sabbath, es del 93 o 92. Y también es que también en la lista roja de versión 20 aniversario tampoco hay. Me llama mucho la atención. Me voy a seguir. Estoy de acuerdo con lo que dices tú, Aidan, de que fueron creadas seguramente antes de que hubiera todo el trasfondo histórico de los clanes de Sabbath, pero es que según yo el libro del Sabbath es del 93. Me voy a seguir. Salió un año antes de este. Me voy a seguir a la idea tradicional de que la razón por la que están esos miembros en la lista negra es porque son enemigos de los clanes mismos. Entonces, a lo mejor una sombra, un simitz que pudiera hacer un dolor de nalga en el a un Ventru, un toreador, lo que sea. Pero en general así como que no hay tantos, ¿no? Consideraríamos que los Sabbath en general son enemigos de la camarilla en general, entonces pues ya, ¿no? Uh-huh. Pero que seas un enemigo a ese nivel, o sea, por eso está gente como Tarik y como Kemin Tiri, o como esta Petanica es una Malkavian. Petanico. Está Janina, que es una Farox. Samedi, Ferox, que es una gárgola, pero... Alexis Sorokin, que... Mira, es que me llama la atención, tomando en cuenta de que si lograron meter a Alexis en la lista, que está ahí por cometer una falta social y abofetear culturalmente a unos toreadores. Pero es que, insisto... Lo pongo en la mesa para quienes nos escuchan y si están haciendo sus historias. ¿Sabes a qué me voy yo a hablar? Me voy a la idea de que los Simitsi y los Asombros los ven así como que...
pues nuestros primos Contreras, güey, los primos chairos que con los que no nos llevamos tan bien. Entonces, okay, pues tiene sus ideas, me cae mal, pero no me cae tan mal como mi compa que una vez me puso polvo pica pica en los calzones cuando estaba en primero de primaria y no lo he podido olvidar. O sea, cosas así es lo que pasa con la lista roja. Me parece que la lista roja es más personal. Sí, como que se siente... Y lo mencioné al principio. No, o sea, la lista roja se creó porque los fundadores dijeron, esos son los que hay que chingar. Y pues bueno, sí había las sombras al principio, lo mencioné, está Robert Weston del clan La Sombra, y luego ya así como que, pues ya nomás los que me caen más gordos. Aparte, por ejemplo, tenés criaturas, seres sobrenaturales como el hombre lobo, que no me acuerdo cómo se llama. Ocean. O tenés a Christopher Brown, que es un cazador. Y tiene, uh-huh, y tiene los ojos de Melampo. ¿Melampo está bien dicho? Sí. ¿Entendés que? ¿Por qué lo pones ahí? Porque es un chabón que va ciudad por ciudad purgando seres sobrenaturales. O sea, ¿va a ser una amenaza? Sí. Y a mí me gustaría sumar la perspectiva de Betes, que y un poco para puntualizar en la pregunta de Vlad, que la verdad se me hace súper interesante, y es que entendiendo un poco que Vampire the Eternal Struggle de repente es una extensión tal cual que hace que suma, ¿no?, a la perspectiva que tiene el juego de rol, uh-huh, no hay ningún Simis ni ningún La Sombra tampoco en las cartas, a pesar de que sí hay más vampiros de otros clanes. Hay, por ejemplo, hay más Ravnos, ¿no? Está Matahari, Xavi Orexayo, que también son Red List, o está Ambrogino Giovanni y Lorenzo de Utuono, que son... son Ravnos, y están Ambrogino y Lorenzo, que son Giovanni. Pero efectivamente nunca se sumó ni un Simis, ni tampoco se sumó La Sombra. Pensando que, por ejemplo, también está Coahuila, la leonesa. Albadar. Ella, la que es una salubri antitribu, ¿no? También viene marcada como Red List. Sí, dependerá mucho de qué estés leyendo y cuál es la lista. Como ya mencioné anteriormente, la lista es mucho más grande. Estamos hablando de los importantes, ¿no? De los chingones. Pero sí, claro, en general no se mencionan algunos personajes porque también... Y esto ya es muy, muy personal. ¿Qué personajes serían los más adecuados para hacerle enemistad a la camarilla? Y pues sí, el Simitsi y el La Sombra son enemigos para el Sabbat como tal, pero no para, como Sagumi el Sabbat, pero no para la camarilla en general, en específico, porque pues ellos traen su cotorreo, ¿no? Y es tema, es que de política. Justo se siente como si ya todos lo fueran, como si ya todos fueran enemigos. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, creo que sumando a tu punto, Aidan, pues está un poco como o sea, sí, Moncada es un hijo de perra. Son enemigos de la camarilla. Moncada es un hijo de perra, pero pues está en su ranchito hablando de la iglesia, no hay pedo, güey. Tienes a este, ¿cómo se llama? Llorar con su catedral de sangre. Pero pues la tiene escondida, güey, o sea, O sea, al final del día realmente no están atentando activamente o por inacción. Tan fuerte como contra el status quo de la camarilla. O sea, sí hacen alguna que otra cruzada en alguna ciudad camarilla, hacen escaramuzas, entra en acción toda la maquinaria para tapar problemas y ya, se acabó la situación. Uh-huh. Pero al final del día... Se sienten como un grupo que lo hace, ¿no? Como antagónico a la camarilla, pero no hay un solo, no ha pasado que un solo Smith o un solo La Sombra hagan algo contra un clan específico y entonces como resultado se vuelva. Contra la institución tal cual. O sea, Monzada jamás hizo algo activamente para decir voy a destruir a la camarilla o voy a destruir un Ventru o a un Tromer, uh-huh, o a Ble. Pues es como me cagan. No, yo les cago y pues cada quien en su esquina ahí como comploteando lo normal. Ajá. Yo tengo una duda. O sea, a mí se vienen dos nombres que deberían estar en la calle. O sea, no sé si primero, pero segundo y tercero, que son Jack Smile. No sé por qué no está en la lista roja. ¿Smiling Jack? Sí, Smiling Jack. No sé por qué no está en la lista roja. Y Goratrix. Pues porque creo que no es lo mismo, o sea, Smiling Jack es un líder anarquista, pero
incluso te lo dicen, o sea, es Malinja que es así como que muy, le vale verga todo, entonces no es, o sea, es un líder anarquista porque se enfrenta a todo lo que son los, la camarilla, pero no anda activamente, más o menos como cualquier otro líder anarquista. Exactamente. Debería ser, al menos, y Goratex, ¿no? Pues Goratex es un tema interno, está uno moviendo a pedos dentro del clan. Es que Goratrix es un device del mismo clan Tremere que lleva al Sabbat, ¿no? Entonces, quien lo marcaría sería los Tremere, pero pues los Tremere mismos saben que tiene una función específica, ¿no? Sofía Tremere, explícanos esto, por favor. Pues es que la ropa sucia se lava en casa, chavos. Uh-huh. Sí, básicamente, o sea, es que Goratrix no anda haciendo... Ni siquiera estamos seguros si Goratrix está en Tremere o Tremere sigue siendo Tremere o dónde carambas está Goratrix o quién se quedó encerrado en el espejo, ¿no? O sea... Justo. Entonces... Ya lo hemos mencionado varias veces, ¿no? Que la implicación es que, a veces, perdón, es que Goratrix es un espía de Tremere dentro de del Sabbat, o sea... Sí. No es como que anda moviendo un grupo de taumaturgos universalmente para oponerse a los Tremere y a la camarilla. La que sí podría terminar en la con lo que pasó en la edición. ¿Ah, esta carna? ¿Cómo? A mí se me cortó todo lo que dijo. Carna, la de Witch Priest. A mí también, pero le entendí lo que quiso decir. Sí, que Carna, que aparece en quinta edición, es pudiera ser un candidato más fuerte que Goratrix para la revista roja, porque hace lo que Goratrix no hizo, que es levantar a una buena parte de del clan Tremere contra la camarilla. Y contra el clan mismo, ¿no? Y romper los vínculos con el clan. O sea, eso suena mucho más anatemoso... Y contra un clan en específico, ¿no? Y además alguien que pertenecía al clan. Entonces, me parece que eventualmente a lo mejor sí podríamos ver a Karna y a Madame Gil en la lista roja. Pero creo que la situación con Karna es que tiene un montón de apoyo en un momento en que el clan estaba debilitado. O sea, todos los clones en quinta edición están como muy debilitados. Ya no son tan fuertes como solían ser, entonces que un clan dicte cacería de sangre a este nivel de lista roja contra un miembro de su propio clan porque está haciendo un cisma, pero también lo que ellos creen que es un cisma, el cisma Tremere es una cosa bien, creo que sería contraproducente. O sea, lo que está buscando ahorita el clan es intentarse mantener lo más unido posible, aunque estén con hilos, así como con pinzas de bueno, es que es esto o que se desbarate todo. Bueno, sí, creo que tienes un punto de decir que no están en condiciones de mandar a llamar a algo de ese tamaño, ¿no? Especialmente por todo lo que se llevó además Karna. Aparte creo que Karna no está, o sea, sí es medio independiente, pero también así Karna lo que dice es, bueno, es que nos quedamos sin organización, vamos a reorganizar, güey, nada más. Pero rompiendo los vínculos es ahí un poco como, oye, pues sí, organiza lo que tú quieras, pero apégate al clan, Sofía no me va a dejar mentir. Ahora pero es que estamos. El clan Tremere no. Entre menos escándalo haga, mejor. Y entonces, si va a tener problemas de algún Tremere, los va a tratar de controlar de la manera más discreta. Completamente interna. Digo, aparte que no hay quien no, o sea, según la mitología o la metatrama de quinta edición, no hay quien meta a Karna en la lista roja, güey. Porque Etrius no está. El Concilio de Siete está desmadrado. Etrius no está. Etrius se fue. Etrius escapa de mi vida. Exactamente. Entonces, ¿quién la va a hacer de borlote? Pues sí, o sea, obviamente hay alguien ahí que le puede interesar. Pero Shrek, estoy seguro que Carl Shrek tiene muchas cosas más importantes que preocuparse que una mocosa advenediza que se quiere llevar al grupo a los anarquistas, ¿me explico? El tema es que... Suena grave. El tema es que si uno lo pensás frío, si la camarilla se queda sin magia, exacto. Pierde. No pierde. Importa, tenemos a los de la sombra. Y además sumar toda esa fuerza mágica a los al movimiento los anarquista, ¿no? Entonces es como darle una herramienta. No importa, chavos, tenemos a los de la sombra, tenemos al Banu Hakim que llegó con guerreros, brujos, visires, tenemos... Déjense al venir. Al clan de la sombra le dijeron, tú no puedes utilizar...
of Celebration o Biblion. Así. Que la sombra dijo, imagínate, okay. imagínate esta situación en la que está en medio de un ataque así muriendo, así tipo los Avengers en la película contra Thanos del Sabbat, y luego dice el príncipe, señor conde de la Santa Cruz, y voltea la sombra y dice, sí, dígame, date, suéltate. Y el conde dice, arre. Y no. Se suelta el pelo. Dijiste que no. ¿Qué me ofreces? Yo te doy yo te doy permiso. Tenemos que reorganizarnos. Yo te doy permiso, tú déjate ir. Y no. Sopas, güey. Dile a tu barrio que se deje ir. Como seres Victoria, cuando Alucard le dice, libera el nivel no sé qué, y ella dice, sobre cielo. Para esto vivo. Bueno, básicamente. Ahora que entramos en este punto de la conversación, el punto que quería hacer para nuestros escuchas, en sus mesas y cuando estén organizando y planeando sus juegos, el introducir la lista roja lo pueden hacer de diferentes maneras. Los miembros que acabamos de describir pueden ser sus antagonistas, pueden ser sus objetivos, su juego lo permite. Alguno de sus jugadores en la mesa puede llegar a terminar en la lista roja, dependiendo de qué tan locos estén, para echarse en contra a toda la camarilla. Es como parte del juego y como característica del juego, esta parte me gusta mucho porque es otra herramienta que ofrece el juego de Vampiro la Mascarada, en el que le puedes ofrecer ya sea objetivos o aliados, antagonistas a tu mesa en la que estás uh-huh. jugando, y tienes una gran variedad dependiendo de los clanes con los que estás jugando, y esa es la razón por la cual me gusta mucho el concepto de la lista roja. Es muy polifacético. Y yo les digo a quienes nos escuchan, si tienen la oportunidad, aquí está una herramienta más para usar y hacer sus narrativas, sus crónicas interesantes, más divertidas. Muy bien, continuemos es rápidamente. Perdóname, adelante. Iba a agregar algo a lo que decía Vlad, que acá en el libro, en este por lo menos de Venta Aniversario, te da ejemplos de cómo ser un alastor, cómo ser un anatema, cómo cazar a los miembros a los 13 miembros de la lista roja. Te dice, o sea, cada miembro tiene su dificultad. O sea, te dice, bueno, si vos vas a cazar a Rabat, que es la número 13, los alastores tienen que ser de tal generación. De generación, tienes que darle tantos puntos, tanto. Y si vas a cazar a Kimentiri, bueno, tipo, te dicen, bueno, tienes que ser de esta generación, tanto. Te dice cómo convertirte en anatema, cómo hacer que tus jugadores sean anatemas y sean perseguidos. O sea, no le das el libro a nadie que quiera hacerse que quiera munchkinear, porque. Pero pues es que eso, o sea, es que justo es el tema, ¿no? O sea, si quieren Dragon Ball Z, pues ahí hay un buen libro para que lo Vampire jueguen. Vampire Ball Z. Eso. Muy bien. Para saber ellos con colmillos. Muy bien. Otros anatemas conocidos dentro de la primera lista roja sería Jean-Paul Pierre Lamont, antiguo Justicar y traidor, que creo que es el que confundes con John Trent. ¿Oliver? Hector Trilling. Voy a checar eso, ¿eh? También está Jehan, que es una tremenda antitribu. No pregunte por qué, porque no tengo los detalles. Como ya mencioné anteriormente, Rafi Ibn Najam, que es una antitribu asamita y infernalista. Rebeca Kotova, que es una Ravnos infernalista, y el anteriormente nombrado Robert Weston del Clan La Sombra. Sin embargo, en 20 aniversario existe un libro que se llama Los Nombres Terribles, la lista roja, o Red Names, Red List, en el que se van a poner otros anatemas. Vamos a ir ahora sí de arriba para abajo, es decir, los que están más arriba, y lo vamos para abajo. Primero que nada está Kemintiri, que ya hemos hablado de ella, Petanico, de la que ya hablamos, Dylan Bruce, del que ya hablamos, Valerius Mayor, del que ya mencionamos, y ahora vamos a entrar a los nuevos. Primero que nada está Karen Anatos, también conocida como Lily Thorne, que es una actriz vampira y ocupa actualmente el quinto lugar en la lista roja. Es de Clan Gangrel
y es una, ¿cómo se llama? Una independiente. Y a menos que me equivoque, la razón por la que Karen está en esta lista es simplemente sencillamente porque es una actriz y usa sus habilidades vampíricas en la peli- en las películas, y eso obviamente es un peligro para la mascarada, y aparte que es una actriz, muy conocida. Ay, muchachos, a ver, ¿cómo les explico? Ya renuévense. ¿Qué no ven que Twilight fue una gran oportunidad para comer gratis? Digo, perdón, ¿qué? Y bueno, también entrevista con el vampiro cuando salió, ¿no? Así como de, oh, sí, abrázame, debe ser tan sensual ser un vampiro. Uy, Oliver, es que, dime. Hay una película así, que era la película que Nosferatu de los de 1920. Ah, sí, claro. Había una película del 2005-2006 que era cómo la grababan. La sombra del vampiro. Uh-huh. La sombra del vampiro, que era un vampiro. Uh-huh. Nosferatu. Uh-huh. Muy bueno. Oye, Oliver, el logo no, rock, Karen Natos es hija de Brunilda. Ah, ¿a poco? Sí. Muy bien. El siguiente que va a ser a nuestra amiga Aisha Yocastian. 5 puntos el que se recuerde por qué Aisha Yocastian es famosa. A la 1. A las 2. Y a las 3. Muy bien. Aisha Yocastian es famosa porque es en in-game la persona que manda a imprimir las 1000 copias del libro de Not que después se diseminan. Ah, claro, claro. Ya lo habías mundial. Dicho. ¡Qué padre! Ya hemos fallado anteriormente. Oye, qué padre. Vicos debe de estar celebrando como imbécil. ¿Y adivina por qué la odia la camarilla? ¿Porque no les dio una copia? ¿Eh? ¿Porque no les dio una copia a ellos? Sí, básicamente, pues porque ya andaba ahí metiéndole a todo mundo, rompiendo la máscara de la manera más brutal que se puede, así. Ella agarró. ¿Solo porque imprimió un libro? ¿Es en serio? Hicieron más mal los tucanes de Tijuana con lo de a mí me encanta vivir de noche. Pero a vos pensás que el libro de Not te dice que existen los antidiluvianos, y la camarilla niega la existencia de los antidiluvianos, así que es como todo mal para ellos. Sí, todo mal. O sea, son un montón de cristianos fanáticos que están quemando los libros de Harry Potter. Más o menos. Simplemente. Mandan a sus goals porque ellos tienen miedo al fuego, es la única diferencia. Así es todo lo que tienen que saber. Y la siguiente en la lista sería mi prima Francisca Santos dos Rodríguez de Brasil. Ella es una brulla, es infernalista y a menos que mal me acuerde, es famosa porque todos los cultos diabólicos que abre en Brasil y porque tiene una gran es de Clan La Sombra, para los que pedían todos un miembro del Clan La Sombra metido en ¿cómo se llama? En la lista roja, pero aparte ella está metida porque es enemiga muy personal de uno de los nuevos Justicars, que es Manuela Cardoso Pinto. Entonces, no me acuerdo bien cómo está la historia porque la leí muy por encima y la verdad se me hizo un personaje muy... pero creo que el chiste es que tanto Manuela como Francisca tenían ambos dos sus cultos así medio de vudú, medio raros. Entonces se peleaban por bien quién tenía mejores cultistas. Tienes más seguidores en Instagram que yo. Exactamente. Ah. Y ahí fue como se hizo el pedo del... ¿Cómo se llama? De que terminó en la lista roja. De que terminó en la lista roja. ¿Sabes, Aidan? Entre más dices y más dices y más dices, lo único que saco es que realmente estamos jugando en la high school. Of the Undead. Y aparte, como dijiste, me hiciste una mala broma cuando estaba en primero de primaria. Han pasado 10 años, no puedo olvidarlo. Y por eso voy a seguir cobrando venganza en esta escuela privada donde nos vamos a tener que aguantar de aquí hasta la universidad. Porque resulta que otros, tiene universidad también, ¿no? Por fara vendetta. Por fara vendetta, exactamente. ¿Quién más, Aidan Rodríguez? Estaría Alex Swift de el Clan Gangrel, que la única razón por la que está en la lista es porque es un muy buen Gangrel. Es el hermano de Taylor Swift. Uh-huh. Ya con eso lo matamos. Muy bien. Básicamente es un excelente estratega militar y está en la lista roja porque
él mató a un anciano del clan Bruya después de que el Sabbat perdió Nueva York. Él regresa a Nueva York y se encuentra con que hay un Bruya de nombre Benedicta Gorski, y él se pelean, en pocas palabras, y la mata, y luego la cámara dice, ¡oh! Mataste a uno de estos ancianos Bruya, ¿cómo te atreves? Y, pues porque pude, o sea, para que es débil. Sí, pero aparte la forma en la que la mata es así como que muy interesante, y entonces, porque es, insisto, un militar muy bueno, y pues ahí dice la camarilla, no podemos dejar que este gangrel que piensa nos ataque, porque estamos acostumbrados a puros gangrels que no piensan, y este güey sí sabe pensar. Lo pudieron haber nominado como el nuevo señor de la guerra, como un cargo militar regroso, y dijeron, no, vamos a cazarlo. Pues sí. No nos ayudan para su caso, Aidan. No, para nada. Hay muchos más detalles, verdad. Pero... yo estoy tratando de defenderlos y con estas patrañas. No, y aparte, es que la implicación es que está. A lo mejor Aidan simplemente está contándolo muy parcamente. No, lo cuento muy parcamente. La verdad es que no tuve la oportunidad de aventarme otra vez toda la lista. Pero básicamente es que él está súper enamorado de Francisco Domingo de Polonia. Y él es leal al Sabbat eternamente. Y dice que se ha dedicado a convertir a neonatos y anarquistas hacia el Sabbat. Entonces, básicamente es un gangrel, es militarmente... estratega militar. Y es muy bueno convirtiendo a la gente a la causa del Sabbat. ¿Qué más quieres? Así tiene un poco más de sentido. Así sí tiene un poco más de sentido. Sí me suena más peligroso para los intereses de la camarilla. Así sí. Él está en lugar, está en lugar 9, o sea, no es tan peligroso. No, pero ahora sí creo que tiene más sentido que muchos de los que están muy arriba. Sí, especialmente su relación con Francisco Domingo de Polonia es riesgosa. Ok. El que sigue, Christopher Barrow, nominado por el clan Gangrel. Chínguense esta mamada. Es un ocultista británico que ha conocido a algunos vampiros dentro de Nueva York y Londres, y es hasta ahorita el único mortal que alguna vez ha ocupado un lugar en la lista roja, porque tiene el hobby de esclavizar criaturas sobrenaturales. ¿Cómo? No matar, esclavizar. ¿Cómo? No, pues eso sí tenemos que respetarlo, ¿no? Está padre. No está como la gárgola que se cree ángel. Este dice, no, van a ser todos mis perros. Yo soy un vampiro y un mortal que supuestamente está muy abajo de mí logra esclavizar a mis chiquillos. Mi vaca está esclavizando a tus perros. Los humanos. O sea, yo lo dejaría, más lo respetaría. Es tipo, ok, a todos los seres humanos que esclavizaste son nada, o sea, no valen nada. Por algo los esclavizó un mortal. O sea, por algo una vaca los esclavizó. Pero sí estaría bueno conocer más del personaje, saber cómo. O sea, ¿qué onda con ese dude? ¿Cómo lo hace? Pues tiene, muy cabrón. Tiene muchos pues núminas. Acá, ¿no? Tiene muchas núminas. Tiene muchas núminas en nivel 5, para empezar. Y tiene un artefacto. Y tiene muchos artefactos más. El ojo de Melampo. Que básicamente es el que te deja ver la verdad, controlar mentes, saber la naturaleza de las cosas y lo que se le canta al narrador poner. Tipo, y agrega vos lo que quieras. Me agradan. O sea, creo que merece estar en la lista. Ya, bajo la premisa de que es una amenaza. El ojo de Melampo te da Auspex 5, Dominación 5, Presencia 5 y lo que vos quieras agregar. ¿Por qué no lo tenía el cenicero? Porque el ojo de Melampo solamente lo puede obtener un mortal. ¿El cenicero mortal. Era un mortal? No, era parentela. No, así. Ya no cuenta como simple mortal. Ajá. Ok. Muy bien. Lo siguiente sería Kyoko Shinsegawa. Ella es originalmente del clan Tremor. Y bueno, la historia con Kyoko Shinsegawa es bastante tormentosa. Esencialmente es de las pocas vampiras de la calidad o de la forma occidental, abrazadas en Oriente. Eventualmente se va a escapar a San Francisco, donde va a durar muchos años siendo el azote. Y eventualmente
se pelea con varios personajes. Entre una de esas se va a pelear con... Bueno, ella va a reemplazar al azote en San Francisco, si no me equivoco. Va a durar un buen rato. ¿Con quién se peleó, Edan? Con el Senescal. ¿Qué te cortaste? El Senescal sí. El azote, perdón. El azote de San Francisco. Básicamente lo que pasa es que hay un cambio de príncipe de Vannevar Bartomas a Jochen Van Nuys. Y es cuando ahí más o menos ella va a cambiar de lugar. La cosa aquí es que por alguna razón eventualmente Kyoko va a empezar a cazar vampiros a lo largo y ancho de Estados Unidos. Va a llegar a Seattle, donde se va a agarrar a mandrakes con el senescal de Seattle y lo va a matar. Entonces desaparece y luego aparece otra vez en Las Vegas, y en Las Vegas se agarra y mata, bueno, no mata, pero le pone una arrastrada a Monrose, el sheriff de Las Vegas, de la cual todavía no se levanta de torpor Monrose. Y es cuando la cámara ya dice, ¿qué tal que la ponemos en la lista roja? Porque esta mujer sí está muy pesada. Porque Kyoko es de pues sí, que mandó torpor a dos vampiros. Sí. No aguantan nada la cámara. Hey Dan, ¿de dónde estás leyendo esta información? ¿Vienen las disciplinas de Kyoko? Sí, Kyoko ¿Tiene taumaturgia? En uno. ¿Y con qué les pone semejante madriza si tiene taumaturgia? Pues por sus goebotes. Sí, no, porque está ruda. No, ni siquiera tiene... sí tiene fuerza, resistencia y destreza 4. La historia que tiene Kyoko, si mal no me equivoco, es que ella duró un rato... Es que ella la abrazaron en Tokio, si no me equivoco, o alguna parte de Japón. En Kioto, pues. Y entonces tiene que durar un buen rato entrenándose en Japón. Y sobrevive a varios embates de los Kuejin locales. Entonces, ya cuando llega a Estados Unidos, esta mujer ya está súper entrenada en pelearse con vampiros que le llevan una ventaja espeluznante, ¿no? Entonces ya cuando se tiene pero que enfrentar... Pero un vampiro occidental físicamente en contra de un vampiro oriental... O sea, es como híjole, si... Es como que si, las disciplinas de Kuejin sí están como muy fumadas. Es como si eres un Aidan Rodríguez y entrenas toda tu vida contra Bruce Lee, Chuck Norris y Jet Li y de pasada Jackie Chan. Y luego llegas y te peleas con Vladimir Soto de Juárez, ¿no? Pues pobrecito, ¿no? O sea, ya tuvo toda la experiencia del mundo. O sea, está pesado, ¿no? Además, una cosa, estamos hablando de un libro que es 20 aniversario y nunca sacaron La Estirpe del Oriente 20 aniversario, así que no sabemos qué tan opumpiados o nerfeados están la Estirpe del Oriente para esta altura. Claro. Pero es que, mira, la cuestión con los vampiros de Oriente es que a niveles muy bajos de sus disciplinas pueden hacer cosas como súper jaladas, entonces aunque los nerfeen, o sea, el tema aquí, siguen a lo que se quedando refiere, muy poderosos. A lo que se refiere, yo creo, Martín, es que al final del día tampoco sabemos cómo pudieron haberlos hecho en la otra versión, ¿no? Uh-huh. O sea, aquí estamos viendo a un personaje que viene de 20 aniversarios sin tener el contexto de los oponentes en 20 aniversario. Y a mí me llama mucho la atención que Kyoko sea tan poderosa sin tener taumaturgia, lo cual es bueno, porque nos habla de que no depende únicamente de esto que parece ser como el detalle más chido del clan Tremer. Oye, pero la hoja que yo veo en la Wikifandom, por más que la veo, digo, yo sé que la hoja no hace al personaje, pero te da una idea, pero por más que veo la hoja, no veo algo. Pues mira, fuerza de 4, destreza de 4, brawl pero de 3. Pero aún así, o sea, para todo lo que se supone que hizo, o sea, sí sus físicos están altos, pero no son tan impresionantes haber mandado a dos vampiros de ese nivel a un torpor del cual no despiertan. O sea, sí, es una hoja que está como por arriba de un recién creado, pero... Pues tiene melee en 4. Pero yo la veo... Aparte... Yo tengo acá la hoja oficial, yo tengo el libro acá a la mano. Y tiene taumaturgia en 2 y tiene senda de la sangre en 2.
y tiene, de los rituales, tiene atar la lengua acusadora, que básicamente no la pueden acusar de nada. Uh-huh. Y tiene desviación de la muerte de madera, que para 20 aniversario es... Para no ser destacada. Te clavo la estaca, la rompo, y donde sea que te la haya clavado, va a caminar a tu corazón. Así sí, que sí. Lo cual hace que con el ritual ya más o menos se puede manejar, pero después tiene celeridad 2, dominación 1, fortaleza 2, potencia 2 y auspex 2. No me parece tan impresionante. O sea, el ritual es, pues, pero es que espérate, es a lo mejor, la potencia no te parece tan cabrón cuando se te olvida que tiene fuerza en 4. O sea, si se sube los stats hasta 5 y los otros dos tienen 7 de fuerza y todo lo que traes, o sea, sí se puede hacer algo muy 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 peligroso. Y la verdad es que no es por menospreciar a Monrose, pero Monrose no es tan pesado, simplemente es el hecho de que era el más adecuado para ser el sheriff de ¿cómo se llama? De Nottingham. No, de Las Vegas. Entonces, la historia con Monrose y el príncipe es una cosa ahí de familia, está medio explicada en los centros de la guía de la camellia y la guía del sabbat. Pero sí, o sea, el problema es, no es que pueda o no pueda, el problema es que ya lo hizo en un lugar, ya lo hizo en otro, y pues son los sheriffs de Las Vegas y el Senescal, de Seattle. Y son ciudades grandes y son ciudades importantes. El hecho de que tú puedas llegar como si nada a desmadrar la ciudad como te tu gana, pues es como decir que eres un Alastor, sin ser un Alastor. Aparte, otra cosa, acá en la hoja te dice que tiene a Esumi, que Esumi es es su goal, que entrenó con ella toda la vida. Así que es un... Bueno, tenés... Ya es un equipo. O sea, son un equipo. Así ya tiene más sentido. Me parece un personaje bien interesante. Creo que de todo lo que hemos oído, Kyoko se me hace bien, bien padre y se me hace además como muy introductorio para todo este tema de Red List, ¿no? O sea, yo creo que si tu crónica se va a tratar de estar cazando Red List, probablemente ya podría ser como a lo mejor un introductorio o a lo mejor hasta un personaje que te tiente a no cazarla, sino a unirte. Oye, Oliver, estoy viendo la tarjeta de BTS. Y tiene una habilidad que suena interesante, pero no la termino de entender porque pues, hace como 1000 años que no juego, pero a lo mejor esto nos puede ayudar también a, como has dicho mucho, que son proyecciones muy interesantes de el juego de rol a las tarjetas. Es un vampiro Tremer de la camarilla. Aquí no está como Redlist. Cuesta 5. Tiene Auspex, no. Dominate, Fortitud y Celeridad, si no me fallan los iconitos, en básico. Es correcto. Pero su habilidad es que no puede cazar normalmente, como normal. Ella puede cazar robando un punto de sangre o de otro vampiro que esté listo como una acción directa más uno en sigilo. Si lo traduje bien. Sí, es correcto. O sea, lo que hace Kyoko, todos los vampiros en el juego lo que hacen es que cazan de un pool... que es comunal, o sea, de ahí es donde obtienen sangre para poder pagar tarjetas. Kyoko no puede acceder a ese pool comunal, sino lo que tiene que hacer es que tiene que ir a quitarle sangre a otro vampiro que esté controlado, de otro jugador, o del mismo jugador que controla a Kyoko. Esto lo hace porque esto va a provocar probablemente combate, porque la van a querer bloquear más, claro, que el hecho de simplemente cazar de un pool comunal. Entonces esto la empuja a ser un personaje que bajita la mano va a estar en combate todo el tiempo. Y Kyoko tiene otro detalle muy interesante en el juego de cartas que en su momento lo mencionamos en Masterface, que Kyoko es el único Tremer de todo el juego que no tiene taumaturgia. Porque no es una Tremer como tal, en teoría. Sí, pues, que un poco eso. Muy bien. Continuemos. Hay muchas cosas que hablar de Kyoko Shinsegawa porque es un personaje muy muy interesante. La verdad, yo lo conocí por primera vez en el libro de Los Hijos de la Noche. Me llamó mucho la atención cuando lo subieron a miembro rojo de la lista, miembro de la lista roja, perdón, porque no pensé que esa era la idea que iban a llevar. Yo pensé que le iban a meter como algún tipo de diplomata entre la estirpe del oriente y la estirpe europea, por así decirlo.
pero pues está interesante. Finalmente, el último miembro nuevo de la lista sería Raymond Arcis, que es un miembro del clan Toreador de octava generación, que lo llamó, pidió el trofeo, el clan Toreador, Brulla, perdón. Y la única razón por la que está aquí es porque es un vampiro que anda matando Sabbats y Camarilla a diestra y siniestra. Digo, hay muchas más cosas las que habríamos que mencionar, pero a menos que tengan ustedes algún detalle, la verdad es que también estos personajes que no recuerdo muy bien. Y la razón es, creo que la cosa aquí es que Narciso cree que él es el encargado de redimir el pecado de Caín de hace tantos años y lo hace, y por eso es que anda matando vampiros. Simplemente por buena onda. Es otro que, al igual que la gárgola que se cree un ángel, Ferox. Sí. Es un. ¿Cuál es la palabra correcta? Fundamentalista. Celote, está bien. Fundamentalista, celote, loco. Audífonos eran. ¿Idealista? Sí, idealista. Que eso es lo que lo hace más peligroso. No es simplemente una vendetta o un conflicto con personajes individuales, sino que tiene una misión. Exacto. Y esa misión, justo, y como además es una misión que involucra la destrucción de vampiros, pues entonces es a largo plazo, ¿no? O sea, va a seguir haciéndolo hasta que alguien lo detenga. Y eso también está cool. O sea, sí hay mucha razón por la cual va a estar en la lista roja. Sí, este sí me suena que tiene mucha razón. Y como no es personal, realmente creo que por eso está tan abajo. Porque no hay feels ahí involucrados, sino porque realmente es una amenaza. Y para los egos de la camarilla, el hecho de que sea personal lo pone más arriba. Pero este señor, pues sí está loquito, ¿no? Sí, justo. Uh-huh. Y abajo de este hombre, Raymond Arcis, estaría nuestra buena amiga Rabat, de la que ya hablamos. La bajaron, ¿no? De nivel, de hecho. Sí, está 13. Sí, antes era la 12ava, ahora es la 13ava, pero pues bueno. Y en caso de que hubiera alguna necesidad de cambiar alguno de estos anatemas, en caso de que no te gustara alguno de los que están anteriormente mencionados, tienes también a Enkidu, asumiendo que hubiera sobrevivido. A Adonai, que Adonai es un miembro de, o es mejor dicho, el líder de los Salubri Antitribu, el guerrero de los Salubri, el mero mero guerrero de los Salubri Antitribu, por si alguno de tus personajes los intenta suicida como para quererse agarrar a fregazos con un Salubri guerrero, que es probablemente el único que va a tener Valerén en nivel 9, que te vaya muy bien, adelante. También está Jenny Jonestown del clan Brulla. Que Jenny Jonestown, para todos aquellos que nunca han escuchado hablar de Jenny Jonestown es el Marilyn Manson de ¿cómo se llama? The World of Darkness, pero peor, porque Jenny Jonestown finge ser, es en realidad un personaje metido con el infernalismo, con el diabolismo, con todo el borlote, pero es bien buena onda y bien compa de la Inquisición, y cuando a alguien le cae mal, le dice a la Inquisición, mira, ese güey que está por allá es un vampiro de verdad, chíngatelo. De la sociedad de Leopoldo, ¿no? Entonces así como Poteiro, patata, totopo. El tema es que se supone que da esta facha de Marilyn Manson, pero en realidad se supone que es fundamentalista católico. Se hace pasar. Entonces, entonces manipula a la orden de Leopoldo para que hagan lo que él dice. Entonces la termina moviendo a otros enemigos vampíricos que tienen. O sea, si alguien se le opone como vampiro, pues de repente le cae la de Leopoldo, porque pues John Stone tiene sus influencias. Ajá. Está bien padre ese personaje, es un personaje que me encanta, sobre todo los paralelismos que ya hemos mencionado, de que sí, soy el diablo, sí, véanme. Y a la sociedad le dice, no, solamente lo hago nomás para que la gente, para identificar a los malvados y satánicos que quieren ir en contra de su Señor Jesucristo. Pero mira, ese güey que está allá, ese güey es un vampiro de verdad, chíngatelo. ¿Por qué? Porque hijo de puta. Y además es del clan Brulla. Este güey es un Brulla que sí sabe pensar y que sí supo jugarla chingón. Y te quejas del Justicar. Es que justo. Ya es la pacha que es un imbécil. Me cae. No. Mejor que pongan a Janie de ¿cómo se llama? De Justicar y que manden a chingar a su madre a Yaroslav. Muy bien. El que sigue. Madame Gil, por todo lo que hace. Y creo que la implicación es que eventualmente ella va a matar a uno de los quinta y lo va a diablerizar porque no se puede controlar, ¿no, Oliver?
La verdad no tengo tan clara esa parte de la historia, pero me queda clarísimo que Madame Gil se va a volver... En cualquier momento anatema. Se le bota, bueno, la canica, ¿no? Es que tiene, además, cabe mencionar que todos los Justicars de esa generación tienen un montón de problemas mentales, entre ellos megalomanía y así, entonces Madame Gil no es la excepción, entonces en cualquier momento esa bomba de tiempo que significaba tanto poder, pues iba a estallar. Exactamente. ¿Y quién pone el trofeo en ella? Madame Gil es el clan Toreador o Ventrue. ¿El clan Toreador? Vaya. No me acuerdo, la verdad no me acuerdo. ¿Lo tienes a la mano? ¿Madame Gil? ¿Tú, no. Martín? ¿Cómo? Perdón, me dormí en vivo. ¿Tienes tienes idea de quién fue el que pone el trofeo para Madame Gil en 20 aniversario? No está puesta ella. Ella aparece como destruida. Pues tendría que ser el mismo clan, güey. Sí, te dicen que... Okay. Es que uno de sus arcontes, Vidal Yerbo, la estuvo investigando. Entonces se dio cuenta que tenía nexos con el Sabbat, con los anarquistas... con otros seres sobrenaturales. Pero hay un punto aquí con Madame Gil, o sea, ¿quién es su Sayer? Yo te cuento la historia. Se supone que era un padre, conde, ¿no? Es que era un conde francés que lo que hacía es que se robaba como a doncellas que le parecían hermosas, las convertía en vampiro y luego las diablerizaba, y ese era como su tema. Entonces Madame Gil específicamente, cuando iba a diablerizarla, este sujeto, que sí tiene nombre, solo que no recuerdo exactamente el nombre. Bolguirre. Ándale, justo él. Philippe Bolguirre. Amanece estacado. Uh-huh. Estacado y con su castillo en llamas, entonces es destruido y ella se queda como con toda su fortuna, con todas sus tierras. Sí, ajá. Bueno, lo que pasa con este Bolguirre está bien interesante porque para el LARP, para Mind's Eye Theater, el uh-huh. señor creó una línea de sangre que se llama Bolguirre, que es de el Sabbat, uh-huh. que tienen como gracia que pueden aprender la disciplina de vicisitud como de clan hasta el nivel 2. Ya iba a empezar a repartir puntos de experiencia, pero gracias por ganarme la referencia. Pero lo interesante aquí es que en algún punto de hace como 15 años, Bolguirre, because reasons, seguro lo viste en el libro, no me acuerdo, volteó a ver bonito a la camarilla y le dijo: oye, camarilla, ya no quiero estar en el Sabbat, como que ya me aburrí, me cagan, algo me hicieron, no importa, y me quiero hacer camarilla. Bolguirre es hijo de Elena, güey. Y camarilla dijo: pues bueno. Pero estás como rarito, o sea, sí, o sea, eres historiador antitribu y te comes gente y, o sea, tienes vicisitud, yug. O sea, ¿tú quieres estar con nosotros? Sí. No solamente yo, sino toda mi línea de sangre. Y la camarilla así de... Estás como estúpido, o sea, está estúpida, operada del cerebro. Y si tú me aceptas, camarilla, yo te doy todos los secretos que conozco del Sabbat. Adelante. Now we are talking. Ajá, y la camarilla dijo: ¿cómo dices que se llaman tus hijos? Entonces la camarilla dijo: vénganse para acá. Y les cambió de identidad a todos los Bolguirre. Los puso en un plan de protección a testigos, les hizo linajes nuevos a todos. ¿Les dio sus playeras? No, deja todas las playeras, les dio linajes nuevos a todos. Entonces, un toreador antitribu Bolguirre ahora se presenta como un toreador y te dice todo su linaje completito hasta tercera generación, todo muy limpiecito dentro de la camarilla. ¡Órale! Eso está bien interesante. Sí, ¡qué padre! Está bien padre porque entonces, pues puedes tener un vampiro que tiene vicisitud en uno o dos dentro de clan. Digo, si ya quieres el tercer punto, sí necesitas un maestro, sí necesitas pagarla como fuera del clan. Pero en Mind's Eye Theater, con vicisitud 2, ya puedes hacer cosas muy, muy, muy locochones. O sea, ya puedes cambiar gente. Voluntarios, o sea, tienen que ser voluntarios a que tú los juegues con su piel y con su carne. Pero... en nivel 2 de vicisitud de Mind's Eye Theater, tú ya puedes modificar gente en LARP. Órale, qué interesante está. Sí, o sea, hay muchas cosas en Mind's Eye Theater que obviamente van por otra línea de mascarada, de juego de mesa, pero se ponen padre. Entonces, ahorita que vi lo de Madame Gil y Bolguirre, fue como: momento, yo conozco ese nombre. Y está bien para la historia. Sí, sí, está bien chida. Y por eso se supone que muchas de las victorias de la camarilla se lograron, porque este señor pues les dio todo el marrano. Ya. Muy bien. El otro miembro posible de la lista roja sería Takuma Sononda. Que Takuma Sononda es un personaje interesante. Es de clan Malkavian. Y lo único que sabemos de él es que
ha matado a otros vampiros y es amigo de Petrodón, o era amigo de Petrodón, y pues está ahí solamente por en caso de, simplemente porque pues alguien se pasó las reglas de la camarilla por el Arco del Triunfo y tal vez alguien más lo quisiera meter en la lista. No hay mucho que mencionar de él. El último candidato posible de la lista roja sería, agárrense los calcetines porque se les van a caer, Sullivan Dane. Y la pregunta es, ¿alguien recuerda el nombre de Sullivan Dane? Porque a Oliver siempre se le olvida quién es Sullivan Dane. Pero suena, perdón, soy muy mala con los nombres, siempre lo he sido. Sullivan Dane, cazador de vampiros. Ajá. El pinche cazador de vampiros. Los Hunters. Es el cazador Ghoul. Ajá. El cazador Ghoul. El cómo se llama, el cómo se, este... Lo vimos en el capítulo de los Ghouls. ¿Cómo se llama este hombre? Sí. La segunda es... Ah, el desollador otra vez, versión .5. Este güey era el que es un cazador de vampiros que apareció en las ambientaciones de Chicago by Night, específicamente la de Gary, Indiana. Y ¿dónde está? Tiene fe en 8, nomás. Y es un cazador de vampiros. Fuck. ¿Ya? ¿Eh? Así. O sea, uno menos que Farox. Ajá, uno menos que Farox. Uno menos que Farox. Ya, nada más. Chinguense esa mamada. Y es inmortal. Y pues, el vato creo que se... Potencialmente. Sí. Y tiene todo el sentido, o sea, es muy claro por qué está en esta lista. Sí, súper sí está claro. También, o sea, lo más interesante es que los que están como más abajo de la lista... Son más peligrosos en general, ¿no? No solamente más peligrosos, arriba. Para mí tienen mucho más sentido que los que están arriba. O sea, los que están arriba sí suena como... Es que justo es lo que decías, ¿no? El paralelo es que los de arriba se perciben como muy personales y los de abajo se sienten enemigos de la camarilla. Pero... además es experto en explosivos. No más. ¡Bum! Ahí les encargo. Yo sí está padre. Pero sí, necesito, me suenan que los de abajo, o sea, estos últimos que hemos dicho, tienen mucho más sentido y más coherencia de ser como los más buscados. Porque sí son activamente un riesgo para la camarilla, no para alguien de la camarilla, no para un clan de la camarilla, sino para la camarilla como institución, para la Torre de Marfil. Que es como debería ser, ¿no? Pero pues los vampiros son un montón de gólatras que dicen me vio feo en primero de primaria. Muy bien, entonces, habiendo cubierto anatema, perdón, la lista roja, no me queda nada más que preguntarles sus palabras finales, saludos y demás. Entonces, Vlad. Como les comenté antes, me gusta la lista roja como un elemento narrativo que es un instrumento para que en tu mesa tengas objetivos claros de qué hacer o a quién invitar como antagonistas o como aliados. Y de saludos, saludos a mis amigos de Fortaleza. Convido a nuestros amigos que falan portugués a participar. Você não precisa falar español perfectamente. Eu não falo un español perfecto. Aquí estoy. Así como nos ha acompañado hoy Martín, hago nuevamente la invitación a todos nuestros escuchantes que tengan la inquietud de participar, que nos contacten. Muy bien. Oliver, antes de que me robe tus saludos. Ok, yo quiero mandarle saludos a las personas de WOD Latinoamérica, de Jugador Casual, a las personas que me acompañan el día de hoy compartiendo micrófonos aquí en Juárez by Night, a la gente de Masterface, a la gente de Tras Bambalinas, a los nuevos seguidores de Juárez by Night en Instagram. Y mis final words son que la lista roja es un recurso bien interesante, bien flexible, para de repente llevar las crónicas por lugares diferentes y salir un poco del cliché del favor al príncipe o de que amaneces amarrado y cosas pasan, ¿no? Entonces, hay una gama muy interesante aquí de opciones, entonces pues hay que aprovecharlas. Gracias a todos por escucharnos.
Muy bien. Odil. Yo le quiero mandar un saludo a Camarilla México. Le quiero mandar un saludo a Hernán Paniagua. A ver si ahora sí te parece suficientemente largo el episodio. Ah, ya Chronicle Vault. A Chronicle Vault. Gracias. A la gente que siempre nos escucha, por favor, barran bien esos pisos. Nosotros que quede bien trapeado. Que quede bien trapeadito. Yo sé que los inspiramos a ello. Y me da mucho gusto que ayudemos a la limpieza e higiene de sus hogares. Me da mucha paz interior. Y sobre la lista roja, complementar un poco lo que ya dijeron Oliver y Vladimir. No tienen que tomar a los personajes como vienen en la lista roja. Inclusive pueden tomarlos como que no son miembros de la lista roja o tomar habilidades o motivaciones para personajes de sus propias crónicas. Porque en general, aunque sean motivaciones personales o de la camarilla, me parecen en general personajes muy interesantes, muy redondos, muy completos, no es como el estereotípico. Así que también son una oportunidad para ti como narrador o para ti como jugador para darte idea de personajes que salgan como del estereotipo o del cliché. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Ok, Sofía. Yo quiero mandarle saludos a las chicas de Mazmorras, que también ya por ahí nos escuchan, y pues igual que Martín, nos mandan a sus jugadoras nuevas World of Darkness a aprender sobre el juego. Escúchate este capítulo si quieres hacer un personaje de X o Y clan, o tratar X o Y tema sobre el juego. Un saludo a Adriel también, que nos escucha más o menos por las mismas razones y que también parece que manda a sus jugadores de vez en cuando a no leer el libro y divertirse un poco más con nuestras tarugadas. Como siempre, a todos los que llegaron hasta el final del programa, gracias por escucharnos. Y respecto a la lista roja, sí, todo lo que acaban de decir, estoy como muy de acuerdo. Y además a mí me gusta mucho porque complementa el universo. Entonces creo que te da buenas historias y buenos chismes que pueden hacer que el universo de tu crónica sea como más sólido o con más variedad de situaciones. Muy bien. Martín. Rápido, perdón. No quiero mandar un saludo a Darío que se apareció como espantajo de los Justicars detrás de Sofía. Y fue como Justicar. Y bueno, mames. ¡Oh, no! Me parece. Lo invocaste. Obviamente. Bueno, muy bien. Además, vino a ejercer justicia porque no habían escuchado. Digo, porque no han visto Betty la Fe. Entonces, vaya que tenía que aparecer este Justicar. Un aplauso. Hola, Darío. Martín, palabras finales, saludos. Adelante. Bueno, primero, gracias otra vez por invitarme y por dejarme participar. Y gracias por hacer este contenido que creo que a más de uno nos ayuda tanto como jugador, como máster, a tener ideas. Yo de acá saqué un millón de ideas, saqué personajes, saqué libros que no sabía que ni existían. Como te había comentado, el libro de Lilith, que fue nombre, La revelación de la Madre Oscura, que yo no sabía que existía. Y cuando dijiste, lo leí, me encantó, me fascinó y aguante Lilith. Saludos a mis jugadores, a Leo, mis jugadores son Leo, Pepe, Ravi y Karen en este momento. Así que un saludo para ellos, así que ya saben que tienen que escuchar el programa, si no, no hay experiencia. Y con respecto, yo le quiero dar experiencia a Martín por eso. La mejor razón del. Y con respecto a los Justicar, los Anatemas, la Lista Roja, yo como máster
usé una sola vez, como di el ejemplo acá en el programa, a un Justicar, que me fue muy divertido. Es un recurso tanto como para si tus jugadores están desviando mucho del tema o están mandándose muchas cagadas, como, che, mirá, va a venir el Justicar, está bueno para frenarlos. No dejaría nunca que un jugador mío llegue a hacer un Justicar. Y con respecto a la lista roja, está bueno tanto como le había comentado antes, que el libro te da ideas tanto como para hacer un Alastor y cazar a la lista roja, para hacer una lista roja, para ayudar a la lista roja, para llegar a ser parte de la lista roja. Y aparte el libro te dice la regla básica, tipo, esto es un libro, vos si querés agarrás, sacá los personajes de acá y poné otros, así que para probar, para hacer power gaming, si quieren hacer power gaming, me parece que hacer una trama de cazar a un anatema está perfecto. Así que, nada, eso. Y vuelvo a decir gracias. No, la verdad es que para nosotros es un honor tener a gente de fuera del grupo aquí. Gracias por todo el trabajo que haces de comunicar nuestro trabajo para otras personas. Siempre nos da mucho gusto saber que le llegamos a otra gente y que esa gente le gusta compartir, porque implica que estamos haciendo algo bueno. Entonces es un honor para nosotros tener a gente tan emocionada. Si mal no me equivoco, creo que esta última interacción en la que te invité a participar en Juárez Bañet no es la primera que tenemos. Creo que ya habíamos platicado sobre tu invitación en otras ocasiones. La verdad es que a veces se me va la onda. Qué bueno que de una manera u otra podemos cooperar para que las mesas se mejoren. Qué bueno que hay más gente que le interesa. Que hay más gente que escucha y que le gusta lo que hacemos, ¿no? Porque pues sí tenemos de repente nuestros deslices y qué bueno que la gente nos sigue la onda, ¿no? Nos sigue el tema del juego, qué bueno que lo disfrutan. De nuevo abrimos la invitación a todos aquellos que les interese participar. Mándenos un mensaje, buscaremos la manera de introducirlos en el programa, ya sea por tema o por sugerencia, como quieran podemos mencionarlos. No me queda más que repetir los saludos de toda la gente que nos acompaña. En este caso solamente me queda agregar a nombre de Edgar Meritano, que no logró llegar a completar la noche, a la gente de la crónica de Independencia en México como Inquisidores, y a toda la gente con la que hemos compartido micrófonos, de nuevo, Rodrigo, Erasmo, Adolfo, Héctor, Karen, ¿quién más me falta? Obviamente Vlad, Odil, Sofía, Oliver, Edgar, Martín, Rodrigo de Voces del Under, que es un gran amigo, y también a Ana Clara, también de Voces del Under, que son muy grandes amigos, a Isis y Clave de Rol en Chile, Brazil in Darkness, Rage Across Brazil, Vale das Trevas, saludos a todos nuestros hermanos en Brasil, a Alessa Marcavian y Jay Overtus de WOD Latinoamérica, toda la gente que está metida en este ambiente, por así decirlo, de lo que es el World of Darkness. Muchas gracias por estar con nosotros y por escucharnos. Toda la gente que nos tiene la paciencia de aventarse 3 o 4 horas de escucharnos decir sandeces sobre el World of Darkness. Un saludo muy encarecido a mi buen amigo Hernán Paniagua, que dice que somos muy breves. Discúlpenos usted, señor. Trataremos de que los episodios lleguen a durar 8 horas para que sienta a gusto usted. Y bueno, sin más por el momento, a todos aquellos que les gusta Vampiro de la Mascarada, de World of Darkness y demás, bienvenidos al Círculo Interno.